Muy buenas tardes, bienvenidos. La tarde nos instala de nuevo en el gigante del norte. En este caso, la presentación de Gimnasia y Tiro ante Estudiantes de Río Cuarto. Otra más, luego de un marzo agitado para el equipo de Rubén Darío Forestello, que tuvo de todo, ¿eh? Colón en el medio, Copa Argentina, y hoy va a cerrar todavía en este último día del corriente mes ante Estudiantes de Río Cuarto, un equipo que en papeles viene con una leve, pero leve mejoría, 3 empates en línea, Racing de Córdoba, Aldo Civi, Mitre, y los últimos 3 que le entregaron esta posibilidad de estar sin conocer la derrota, pero venía de 3 derrotas en hilo. Gimnasia y Tiro, si uno suma todo, bueno, también viene con una racha de los partidos, ¿sí?, de Copa Argentina y los del torneo y lo que pasó acá y allá. El último fue ante Almirante Brown en esta casa y fue 0-0. También arrastra, ¿sí?, contando el de Copa, 4 sin poder ganar el equipo de Yagi Forestello. La fecha ya ha entregado la derrota de Colón de Santa Fe. Mañana Defensores de Belgrano volverá o intentará volver a ocupar sitial de honor en el torneo. Lo mismo va a ser San Telmo, el sorprendente San Telmo, que va a tener su fecha, su partido correspondiente a esta vuelta de la Primera Nacional ante el Dragón. Cosas a tener en cuenta con un estadio que recibe a su gente, con Gimnasia, con Estudiantes de Río Cuarto y con Ariel Álvarez para acompañarnos en Radio 10, en Sport Salta, en el Influencer. Hoy vamos a tener una tarde linda con equipo salteño. Gimnasia primero y en una hora estará jugando Central Norte, el primero de los partidos del torneo Federal A de Fútbol, de visitante ante Boca Unido de Corrientes. Ya ha comenzado el torneo, sí, Federal A, con la segunda fecha en este caso. Ha descansado Central y hoy se pone en marcha, y también será menester de Sport Salta, de Radio 10, del Influencer. Hola Caña, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Yo no sé si habrá sido pesada o no la mochila que supo llevar Gimnasia hasta que le vio la cara a Colón. Hago referencia al invicto. Al invicto que cayó, que quedó allá en el cementerio de los elefantes. Quizás no, quizás internamente era una cuestión de disfrutar hasta el día que se dé, porque inexorablemente algún día se iba a dar. Hasta en el torneo impecable, por cierto, que hizo Gimnasia y que le permitió dar la vuelta olímpica el año pasado, hasta en ese enorme, extraordinario torneo, Gimnasia mordió el polvo. Gimnasia conoció la derrota. ¿Por qué no debería haberla conocido también en esta, que es la Primera Nacional? Transcurrieron las primeras fechas, todo era paz y amor, victoria de local, empate de visitante, hasta que en un momento empezó a cambiar el clima. También internamente empezaban a aparecer las lesiones, las expulsiones, se acumulaba el calendario. Gimnasia tenía 3 partidos en 8 días. Bueno, empieza a normalizarse todo. A partir de esta tarde empieza a normalizarse todo, y no solamente en lo referido al fixture, en lo referido a los partidos. Uno ve la formación y aparecen los de siempre. La base, la columna vertebral, que no me cabe duda, así como dije, no sé si habrá sido pesada la mochila del invicto, no me cabe duda que a este grupo no le gusta perder. En absoluto. A nadie le gusta perder. Pero detalladamente, adentro de ese vestuario, hay jugadores que no la deben haber pasado bien. Y basado en eso, y después de una semana de trabajo, quizás un poquito menos, Gimnasia está de nuevo en su casa, como para volver a las raíces, como para que este escenario sea nuevamente
un escenario inexpugnable. Enfrente estará Estudiantes de Río Cuarto, que es un equipo que no goza de buena salud en términos de números. Ganó un solo partido en lo que va del torneo. Estudiantes armó un proyecto y se le desarmó absolutamente todo antes de que la pelota empiece a rodar, desde aquella contratación y después la desaparición física de su entrenador, de Gustavo Rayo. Bueno, Gimnasia Tiro quiere volver a su esencia, quiere volver a las fuentes. Ivo Chávez a la cancha, reitera a los atacantes, Rojas y Gordillo, pone a Galeto, entiendo como cuatro, para que Ivo juegue unos metros más adelante, y el resto lo mismo. Confirma a Villarreal por Heredia, ocupando el sector izquierdo de la defensa. Y después será el Gimnasia de siempre, ese que es pura voluntad, poco juego, pura entrega, puro sacrificio para tratar de reencontrarse con la senda de la victoria. Dos empates y una derrota, algo inédito en el último tiempo de Gimnasia en cuanto a cosecha. Bueno, esta es la tarde en la cual el Albo tendrá que reconciliarse con los tres puntos, reconciliarse con la victoria, otra más, y aquí en esta cancha. No es casualidad que el Albo vuelva a su estadio, a su escenario, para tratar de pegar otra vez el salto, aprovechando que Colón cayó en la jornada de ayer y la punta y el techo de la tabla de posiciones no está tan alto. La gente empieza a contagiar. En minutos vamos a tener a Gimnasia y a Estudiantes de Río Cuarto. Por eso, por los tres puntos, por la victoria, hoy más que nunca necesaria como el agua. Es Ariel Álvarez para lo que será la presentación de Gimnasia. Lo decía Caña, repasaba Ariel, la quinta fecha fue la última victoria como local allá por el 3 de marzo, un marzo que se nos está yendo ante Defensores Unidos. Este Gimnasia que va a tener hoy Estudiantes de Río Cuarto, ahí va la terna arbitral, Carlos Córdoba, el santafesino, el espigado árbitro, será el encargado de impartir justicia, que ya está en el terreno de juego. La gente sabe que viene el Albo, viene una fecha importante. Podemos decir que es una fecha, todas son importantes para Gimnasia, pero teniendo en cuenta cómo se apiñan cuando pierde uno de los punteros, Caña, en el grupo de los ocho. Total, para volver a tomar confianza. Esa es la necesidad de la victoria de Gimnasia. Después de ese golpe doloroso, por cierto, de la derrota, volver a tomar confianza aquí en Salta. Ahí está el equipo de Forestelo en la cancha bajo el sol de la tarde en este domingo de Pascua. Para toda la feligresía cristiana, está vestido de Gimnasia, pantalones azules, medias azules, para enfrentar al del Imperio cordobés, para medirse ante el de la ciudad de Río Cuarto. Estudiantes de la ciudad de Río Cuarto que en un rato se va a meter al terreno de juego. De hecho, ya se ve a los alternativos, seguramente vestido de blanco, Víctor Beraldi, vestido de azul, pantalones blancos, el equipo cordobés. Y con estas alineaciones que vamos a dar a conocer en Sport Salta, en el Influencer Radio 10, así cuenta Ariel cómo tenemos la tarde de protagonistas. Venimos siempre en la radio, siempre en Sport Salta, siempre en Influencer, con Dani Benítez y lo que haga el de la República, Sabache Central, en un rato ante Boca Unido de Corrientes, y así Gimnasia y así Estudiantes, Caña. El audio Gimnasia Tiro tendrá a Badía en el arco con la 1, 4 el capitán Ivo Chávez, 2 Neira, 6 Abelo, 3 Sanabria y 11 Villarreal. Después, con la 8 Galeto, la 5 para Virge, la 10 para Walter Buse, la 7 Fabricio Rojas y la 9 será para Lautaro Gordillo. En el banco suplentes,
junto a Rubén Forestelo van a estar Cosentino, Monti, debuta Isaac Monti, Chamorro, Chávez, Heredia, Esparza, Fernández, Araujo y Atis. Bueno, Monti llegó y entró, ¿no? Sí. Monti llegó y entró, que curiosamente está en el banco de los suplentes ante su ex club, ante Estudiantes de Río Cuarto. Fue anunciado en la temporada como uno de los refuerzos que tenía la entidad cordobesa. Bueno, y en su primera incursión va a enfrentar, ese sí que conoce a todos, no cabe duda. Entrenó con ellos hasta hace quizás un poquito más de una semana. A propósito de Estudiantes, el equipo dirige Alexis Mateo, será en el arco con la 1 Barlacina, 4 Fenoglio, 2 Arturia, 6 Gómez Pereira y 3 Abraham. Con la 8 Cainelli, 5 Romero, 11 Valiente, 10 González, la 7 para Blanco y la 9 para Villalba. En el banco Estrumia, Da Silveira, Barbero, La Petina, Pavón, Gatani, Beraldi, Alan Bonancea y Galván. Ahí están los 11 jugadores de Estudiantes de Río Cuarto para, bueno, intentar ganar su primer partido en condición de visitante. Bueno, ahí están los protagonistas y todo listo. El Sport salta en el influencer, en Radio 10, Ivo va sobre un costado. Ya entregó el obsequio que le entregó el número 2 del equipo de Estudiantes de Río Cuarto, Gastón Arturia, que es el capitán de este equipo. Línea de 5, ¿no? De medida, 1-2 en el equipo de Mateo para la jornada de hoy. Isaac Monti, que va a debutar, o al menos está en el banco de los suplentes. Todo listo, preparado. Barlacino se ubica detrás del arco de la bandeja. ¿Qué pasa con Córdoba? Todavía no arranca. Matías Coria es el colaborador número 1 y Hernán Salado Paz el número 2. Martín, ¿no? El cuarto. Mauricio será el cuarto árbitro tucumano también, Martín. Sí, señor. Vendrá el pitazo. Todo listo, todo preparado para que arranquemos, para que juguemos. Tenemos fútbol, corazones. Ya en Radio 10, ya en Sport Salta, ya en el influencer. Buse y la primera por arriba buscando sorprender. Miraba Barnacino. El arquero William Barnacina va a esperar que la pelota salga, se vaya, la acomode. Quiso sorprender desde el arranque Buse con esa pelota. El número 7, Blanco, no le hace honor a la camiseta. Ahí metido como un tercer central está dando órdenes en la defensa de Estudiantes de Río Cuarto, que empieza a sentirle el gusto al campo de juego de Gimnasia. Le decía Mariel en el arranque de la tarde, ojo que son todos correlativos, por eso lo de Blanco. Toma la pelota Marcio Gómez, el ex Racing de Córdoba. Barlacina, que atajó en Agropecuario, va jugando con Arturia. Arturia la pone larga, va cerrando los caminos bien Sanabria. Sanabria ya ha tocado con Mambrú, este con Sanabria, remata Sanabria, rebota en el número 4, que era Valentín Fenoglio. Se iba la pelota sobre un costado, insistía Sanabria antes que se escape. Después él mismo la echa contra el fondo. Habrá salida de arco para Estudiantes. Tiene la iniciativa Gimnasia en el comienzo del partido, Caña. Como suele hacerlo, empieza a ganar metros en campo contrario. Todavía no entra dentro del circuito ni Gordillo ni Fabricio Rojas. 1-23, 1-24, pelota larga. Arriba iba peleando Guillermo Villalba. Iba a los manotazos con un hombre de Gimnasia que volvía, que era el jujeño Sanabria. La pelota, todo esto, se ha escapado contra el fondo. Salida de arco para Badía. El 1 de Gimnasia y Tiro, que la toma, la va a acomodar seguramente en casi el vértice de su área menor. Tarde soleada. Juega la pelota Gimnasia en el arranque del compromiso. No hemos llegado, no hemos arribado ni siquiera a los dos primeros minutos del fútbol de la Primera B Nacional. Jugando el balón desde su arco, el 1 de Gimnasia, saliendo
con el balón por arriba, de un partido, Estudiantes de Río Cuarto, le va quedando a Chávez ahora, pelota sobre el medio, va tocando para Virge, sacando, y del Turco Abrán, de taco la mandaba Fenolo, la mandaba hacia arriba, la va recuperando Virge, Virge la toca sobre la izquierda, mitad de terreno para Sanabria, que la pone en órbita, quería cachetear la Bunce, la pelota se ha ido, se va nomás, la cacheteó, pero un rebote en el número 2 Arturia, por eso la pelota se fue sobre el costado, marca el árbitro la salida de manos, que será para Gimnasia, Carlos Córdoba da la orden, saca la pelota con la mano, la va a aguantar ahora Gordillo, lo acomoda el número 2 Arturia, saca el balón desde el fondo, el equipo riocuartense, le cae al fondo de Gimnasia, la toma el tucumano, Abelo, la tiene Daniel Abelo, la pone larga, arriba la va a esperar el arquero Barcelina, se queda con esa pelota y jugará desde el fondo, así es el arranque, uno es el que tiene intención, el otro es el que trata de aguantar, Marcio Gómez con la pelota, de nuevo para su arquero, jugando desde el fondo, y vos por Radio 10, y vos con el influencer, y vos con Sport Salta, jugando con el balón Barrosina, tocando la pelota en la salida, buscarán a Fenoglio, de nuevo para el uno de Estudiantes, levanta los brazos, quiere pedir la atención Luis Abrán, primero Marcio Gómez, la tiene Abrán, Marcio de nuevo, se acuerdan, era uno de los centrales de Racing de Córdoba, aquel Racing de Federal A en el ascenso, jugando, que enfrentó a Gimnasia, la va a tomar Barnesina, está entregando para Gómez, el cordobés Gómez la entrega, atención ahora para Abrán, la pone larga el turco, va a buscar la subida de Tomás González, juega la pelota abierta abajo, llega sobre la marca de Juan Valiente, volviendo y marcando Juan Galeto, sacando la pelota, se invirtieron, ¿no? Galeto va como lateral por la derecha, arriba de él, sobre esa banda, y le habían ganado la espalda a Galeto, pudo recuperarse, mandó la pelota rumbo al lateral, pero es un aspecto a ver detenidamente cómo responde el equipo. Se invirtieron las posiciones allí, es más natural verlo a Ivo Chávez en mitad de cancha tratando de atacar el área contraria y dedicado exclusivamente a la defensa con la número 8 Galeto. El número 10, Tomás González, estudiante de Río Cuarto, era el 10 en aquella final de La Rioja, jugaba en Douglas Hale de Pergamino, el mismo él es, pelota larga buscando el pollo, vuelve a marcar Marcio Gómez, va encima de él, aguanta el pollo, se la muestra el pollo, le gana el pollo, se siente el pollo, no pitaron la falta, él la reclamaba, centro del pollo, rebota el Marcio, le va a quedar, atención a Galeto, y el balón rebota en el número 11, Juan Valiente, no había córner, la pelota se había escapado, dice el línea. Reclamaba córner, Gimnasia, salida de arco, será de Barlacina, debe jugar desde el arco, el arquero del equipo del Imperio. Ya conoce Gómez de qué se trata Rojas, fue a pelear una pelota mano a mano, ganó Fabricio, no solamente le ganó la cuerda con el cuerpo, a pesar de ser de contextura más pequeña, con la fuerza de su cuerpo, también ganó la posición. Ahí está uno de los primeros y más trascendentales duelos que tenemos de aquí hasta el final. Quería la pelota Gordillo, lo cerraban en la vuelta Marcio Gómez y también el número 2 Arturia puso la pierna, mandó balón sobre el costado, tiro de esquina, que debe ser para el equipo de Yagi, que fue pretendido en el comienzo de la temporada por el propio Estudiantes de Río Cuarto. Va a venir el centro, córner, arco de la bandeja, el de la calle Leguizamón prepara el botín derecho. Hoy vestido de blanco, el pie de Walter Buse para empalmar esa pelota, para levantarla, se va al medio, quería Gordillo, la va sacando Marcio, le queda después, atención, la pelota a Galeto, va Galeto, pasa, media vuelta y va cerrando Tomás González, le queda Matías, Vinge la levanta, la devuelve el fondo de Estudiantes, de todas maneras volverá a ser pelota de Gimnasia, salida de manos que hará el número 3 Sanabria, la recibía rápido uno de los pibes, alcanza pelota, tiene que jugar Gimnasia el balón, ¿qué pasa? Se demoraba, toma carrera, saca el balón para Rojas, lo marca, atención Fenoglio, sigue Rojas, sector izquierdo en el ataque, abajo el 4, quiere pasar el 7, la pelota se va sobre un costado, nuevamente salida de manos que debe ser para el equipo Albo, para el millonario, sacó Mambrú, la levanta contra su propia figura, Buse, reclama una falta, el árbitro no la da, le iba cerrando Romero, revoleaba la pelota sobre la mitad de cancha, queda en el sector medio del terreno, la peina hacia atrás, Virge, le cae ahora Sanabria, la levanta Sanabria, la va a aguantar Mambrú, levanta una bandera, el número uno, Coria, lo mira con cara de malo, el técnico forestero, la pelota para mí no estaba en prohibida,
el hombre de Gimnasia, el más adelantado era Gordillo, no sé qué vio. Se la cobró a Walter Buse, allá al lado de la tribuna de la ex Virrey Toledo. Bueno, estamos transitando por el mismo paisaje. Estudiante de Río Cuarto que traslada la pelota de derecha a izquierda, porque casi no cruza la mitad de la cancha. Y Gimnasia y Tiro con presión alta, en este caso Galeto, pero que no termina la jugada. Ahora Gordillo, abajo llega Arturia, insiste Gordillo, guapea Gordillo, lucha Gordillo, le queda González, vuelve sobre sus pasos, gana Gordillo la pelota, con buen gesto técnico y de sacrificio va entregando el balón para Buse, Buse para Sanabre, Sanabre la suelta larga, va corriendo arriba Ivo, sacando la pelota al turco Abrán, le vuelve a quedar a uno de Gimnasia que era Virge, tocó con Ivo, devuelve para Virge, se le va. Era buenísima la intención, se proyectaba el 5, la pelota se va sobre el costado. Banda mano, será para Estudiantes de Río Cuarto, Caña. Bueno, eso. Muy activo Walter Buse, también Ivo Chávez por su sector, no tanto Villarreal por la izquierda, casi todo el juego se vuelca por la derecha del ataque de Gimnasia. Saliendo con las manos. Largo Abrán, quieren buscar a González, va Gonzalito, lo acomoda en el acompañamiento, en la marcación, el número 12, Ezequiel Neira. Pelota que se va sobre un costado, se levanta Mateo, el técnico de Estudiantes de Río Cuarto, la tierra del turco Bueve, levantando el balón largo, que en paz descanse, jugando el balón blanco, el volante central que tiene el equipo riocuartense, tocó con Fenoglio, Fenoglio al fondo, la va manejando Arturia, ahí está el capitán, la maneja Arturia, que jugó en algún momento en Chaco Forever, la sale jugando él, la entrega por lo bajo, la va buscando ahora con Romero, Romero buscará atención a Cainieli, pero no, prefiere abrir la cancha, atención con Valiente, la tiene Juan, el ex muchacho de Talleres, la recibe de González, va Valiente, lo acomoda en la marcación, lo acompaña en la salida de la pelota al fondo, Neira, la pelota se va desviada, salida de arco que debe ser para el 1, para Federico Abadía. Casi 10 minutos y es la primera llegada o intento de llegada de Estudiantes de Río Cuarto hasta casi la línea de meta. Oportunamente Neira dejó que la pelota se vaya, la recuperó y saca Abadía, pero tarda mucho, elabora mucho Estudiantes, pero no avanza tanto. No pudo González, podía Ivo, mirá, habilita el pollo, estira en la mano, atención Arturia, pone abajo todo el pollo. Hay falta para mí después. Contra primero en realidad fue la del pollo, después el pollo pateó cuando al hombre de Estudiantes, creo que se le fue la piernita a Fabricio. Eso cobró, ¿no? Cobró falta, pero Fabricio, después claro. Fabricio hizo de todo. Claro. Marcó la primera, digamos, ¿no? Ahí están charlando del asistente número uno. Sí, claramente. Marcó la primera falta. Mejor para Gimnasia. Va a ser un córner corto. Es una oportunidad, pero ideal para que se rompa el arco aquí en el Gigante del Norte. Nos acompaña Mariela Fuente en la producción integral aquí en la cancha de Gimnasia. Venimos con Dani Benítez para Boca Unidos, Central Norte por Radio 10, con Coco Reyes también y Diego Cuartero. Ahí está, Coco que está incomunicado ahora, se ve que salió a bailar, perdió todo. Bien, el envío, el tiro libre que debe ser para el equipo millonario. Millonario es el que en estos tiempos salió a comprar celular así como si nada. A esta altura hay que comprar, ¿no? Un domingo de Pascua, con donde todo sale el doble. Hay que tener tagli. Va a levantar, atención. El pie derecho de Walter Buse. Solamente un hombre se viste de barrera. Justo en el ingreso al área mayores. Paralela la ubicación de esa pelota. Entre la línea de banda y el ingreso al área grande. Viene el centro de Buse. Arriba Ulva Resina, se la olvidó y la sacan al córner. La manda el número 5, Franco Romero, ante el error del número 1 de Estudiantes, porque fue error, ¿no? Se ponía negro como su uso el panorama para el guardián de Estudiantes. Córner para el millonario. Se le escapó la pelota, se le escapó la pelota al arquero. Otra oportunidad para Gimnasia. El primer córner desde ese sector. Se quedaron todos en el área, Neira incluido. Una de tantas. Ahí en el centro, Mambrú levanta ahora, pelota al medio. Otra vez córner, porque la levanta en la marcación el número 7 blanco. Manda la pelota otra vez al tiro de Gina. Volverá a ser sobre el rincón de Mambrú. Villarreal prepara el botín zurdo. El nativo de General Enrique Mosconi. Va a venir la pelota siempre sobre el arco de la bandeja, ahí donde está todo el cotillón con este remozado
Es una pinturita después de las manos de pintura que le dieron a las tribunas. El gigante del norte levanta Mambrú, arriba Barracina, volvió a pifiar y ahora la agarra. Mamita, manos de manteca para el arquero de Estudiantes, que no tiene una tarde tranquila, Ariel. Y que no transmite lo más importante que debe transmitir un arquero. Es la confianza. Dos tiros de esquina consecutivos más un tiro libre, donde su relación con la pelota no fue de las mejores. Se le escapó, la perdió en el aire, calculó mal. Bueno, ahí está, una de los puntos a tener en cuenta en este partido, que todavía no despega, Chino. Avanza porque, bueno, Gimnasia va a buscarlo, pero tiros libres, córner, no mucho más que eso. Pelota que va a jugarse sobre el medio de la cancha, la quería Cainieli. Querían buscar después a Fenoglio, que había soltado para ir a buscar. La pelota rebotaba el Mambrú Villarreal, se va la pelota sobre una banda. Lateral que debe ser para el 4, sacará de manos, atención Fenoglio. Va a tomar seguramente ese lateral largo para buscar, intentar buscar a Villalba. La pelota se va contra el intento al fondo de la cancha. No genera peligro, la verdad, Estudiantes. No inquieta al fondo de Gimnasia Caña. No. Y así como en un momento decía que Gordillo todavía no apareció en el partido, salvo donde él suele aparecer, que es en la pelota aérea o en el contacto físico. Bueno, el 9 de Estudiantes de Río Cuarto, estoy hablando de Villalba, directamente ni ha tocado la pelota, porque ofensivamente Estudiantes a esta altura es toda una incógnita. Pelota larga, intentaban buscar, atención, ahora Gordillo, saliendo desde el fondo Fenoglio, siempre salida permanente, se va sobre la banda derecha, entrega para Arturia, lo va cerrando, lo va molestando Gordillo, Gordillo para el inseguro arquero Barlacina, sale vestido de negro, a la vieja usanza, toma la pelota, así como hoy, uno de los arqueros, el del Arsenal, todo de negro, rayas. Va a jugar el balón, atención Blanco, va entregando la pelota para Romero, está Franco Romero, se planta el 5, entrega sobre el medio, va mandando la pelota para Blanco, este para Cainieli, la levanta la cabeza el gringo, va entregando para el número 2, que es Arturia. Arturia va a perforar con pelotazo largo buscando a Valiente, la tiene Juan, se hace Valiente, pero firme, aún más Valiente en la marca, el petizo Galeto, va entregando Galeto en la salida, vuelve atrás, sí, porque había levantado la piernita Juan Valiente, seguro. En la marca, en el pitazo, Córdoba marca a favor de Gimnasia en 14, casi 15, tiene tiro libre. Es el problema que todos los entrenadores quieren tener. Me refiero a tener dos tipos de muy buen nivel para un solo puesto. Y es tanto lo que ha visto Forestello, porque Ivo Chávez y Galeto son jugadores de buen nivel, uno capitán, el otro llegando desde el banco de suplentes, que hoy decidió poner los dos juntos, y la verdad que están respondiendo, y me parece que es una prueba para ambos de acá al futuro inmediato, para ver si sigue jugando de esta manera el equipo. Pelota que va a manejar, atención, en la salida Fenoglio, se tiró sobre el medio, abrió ahora sobre la derecha para Cainieli, va el gringo abajo, llega la marca. Bolí marcó, ¿quién fue? Lautaro. Lo acompañó hasta ahí. Se arrojó el sacrificio del 9, ¿no? Se tiró, sacó una pelota, se iba despedido el 8. Rebotó en él y por eso lateral, manos para Gimnasia. Sector de la preferencial, sector de la tribuna grondona, de la ex Virrey Toledo, jugaron para Gordillo. Abajo llega la marca de Fenoglio, se ha escapado la pelota sobre la banda, ahora la saca adelantándose Mambrú Villarreal. Rebota de nuevo en un hombre de Estudiantes de Río 4 y gana metros como el rugby. Mira, va ganando yardas el equipo de Rubén Darío Forestello, el lateral debe hacerse. Banda izquierda siempre por ese camino. Mambrú Villarreal la pide, use, la reclama Virgen y no sabe a dónde largarla. Mambrú la ponía para el número 9, no podía Gordillo, la sacaba Cañeli, devuelve de cabeza, atención ahora Sanabria, le va a quedar a Blanco, ahí la tiene Blanco el 7, recuesta salida con el arquero Barlacina. Barlacina va a entregar salida ahora con Ignacio Abrán, ahí la tiene que jugar el turco, el ex muchacho de Chaco Forever saliendo con el balón, jugando con el balón, atención, esa pelota el arquero, ahí va el ex agropecuario Barlacina con Arturia, que jugó en Belgrano también, tomando Barlacina, lo van a apurar, está encima Gordillo, cerca, mira, Barlacina tiene unos problemas, lo vio venir a Gordillo,
Por eso te dije, lo van a apurar. Y la echó fuera de la cancha, la ganó el Pollo. Recupera ahora Valiente, pumba. Mirá cómo viene esa pelota, sacándola, revoleándola. El jugador Abrán, la entregan sobre el medio. Ya la toma González. González en profundidad para Villalba. Va Villalba luchando con Neira. Nada, nada. La enorme figura de Neira le cruza el cuerpo. Se va sobre un costado el 9 de Estudiantes. La pelota sigue otro camino. Y hay salida de arco. Para Abadía es bueno, firme, Neira. Creo que ya lo dije en otras transmisiones, es sin dudas para mí uno de los refuerzos de mayor utilidad en términos de precio y utilidad. Creo que ha sido la mejor inversión de Gimnasia en el mercado de pases. Muy sólido Ezequiel Neira, altura, es un chico joven, con velocidad, es un acierto de Forestelo, básicamente, entiendo, y también de la comisión de fútbol. Le falta el gol nomás, le falta el gol, va a buscar a todas, por la altura tiene una ventaja competitiva con el resto, pero creo que eso sería ya pedirle demasiado, pero bueno, muy buen rendimiento. Mira, ahí está Caña, para que no rompan los de Pascua, va a venir ahora y puede buscarlo de cabeza porque tiene tiro libre, porque va a levantar Buse. Arco de la bandeja, Iván Eira, pelota por arriba, bueno, pero si Buse la tirara bien, el balón se fue por arriba, una ingratitud la mía, digo, cuántas bolas ha tirado bien Buse en este torneo, ¿no? Casi perfecto también. Sí, bueno, acá le pegó feo, le pegó muy abajo de la pelota, que tomó demasiada altura y se fue. Ahí está, Estudiantes tratando de dormir el partido, pero no puede. Mirá dónde está presionando Virge. Se acerca Gordillo, Rojas cambia permanentemente su lugar, es el Gimnasia de siempre, tratando de ahogar Estudiantes. No se encuentra Estudiantes, de rato arma línea de 5, de rato vuelve a proponer una de 4 y González toca, va tocando con Villalba, media vuelta de Guillermo Villalba, con Valiente, quería devolver Valiente ahora, buscando de nuevo a Tommy González, movedizo, el chiquitito, ya lo vimos en dupla, repito, el lateral debe ser para el equipo Río Cuartense, salida de manos que debe hacerse sobre la banda izquierda, llegará Abrán a meter esa pelota. 0-0 Gimnasia de la Plata, Riestra, 0-0 Sarmiento de Junín y Newell's por la Copa de la Liga, jugando el balón, atención Villalba, ayer ganó un partido bravo Boca, ha perdido River, pelota que se le va a Villalba contra el fondo de la cancha, lo acompañaban en la marca Neira y también Hugo Chávez. Balón al fondo, salida de arco, volviendo al tema Neira. Alguna vez dijiste, creo que habría que revisar compactos y todo. Ha perdido pocas veces en el mano a mano, ¿no? Es muy simple. No lo he visto. La verdad, aquí en Salta no lo he visto perder. Al contrario, lo he visto ganar todos y con mucha altura. Sobrándole, como guardando para más tarde. Es un enorme refuerzo que ha sumado a Gimnasia en un puesto clave. Y como le gusta a Forestelo, con la altura que necesita cualquier defensor. Ahora quiere el Pollo, caía el Pollo, le iba marcando Romero. La gente reclama, infracción, dice que no ha pasado nada. Córdoba, que tiene un problema con su transpiración, tremendo. Ya ni la muñequera de toalla que lo ayudas a secarse las gotas de sudor, ayudan a una tarde hasta impropia de este tiempo, ¿no? Vamos a decirlo, saldrá Bahía vestido de amarillo como el sol, manda la pelota arriba, la cabeza tiene que ser de Marcio Gómez, dejaba la pelota para que vaya a buscar Villalba, ya está el efectivo Ezequiel Neira, jugando el balón ahora para Abadía, la toma Abadía, jugando con el balón Neira, Neira manda la pelota arriba, entre medio de dos, no, la devuelve Marcio Gómez, intenta recuperarla Galeto, después aparece Blanco, la levanta para Abrán, la pone en órbita Abrán, no hay nadie de Estudiantes, pica en el área mayor y le cae las manos a Federico Abadía, que sale de arco, 0-0 el compromiso. Bueno, vamos tramitando ya casi la mitad de la primera etapa. 21, señor. Sí, por ahí andamos, un poquito menos, pero ni Barlacina ni Abadía todavía han tenido una participación activa, es decir, ninguno de los dos ha atajado literalmente. Barlacina ha dejado dudas en uno que otro centro y lo de Abadía es de una tranquilidad absoluta. Él sí, que no debe haber transpirado nada. Ahora va Galeto, roba una buena pelota, corre sobre su banda, va por la derecha, lo cierra, volviendo a Abrán, rebota en Galeto y la pelota se va sobre la banda.
rápida resolución del 3 cuando corría Galeto, tratando de sorprender. Estaba mal parado Estudiantes Caña, Sí, y hasta allá se iba Galeto, creo que demoró demasiado, hizo una de más. Si salía el centro de derecho, otra hubiese sido la historia. Charla entre Córdoba y Forestelo. Le debe estar poniendo en claro algunas cosas. Sí, por las protestas permanentes al línea, Yo creo que es eso. Mirá, pensá, todo ok, le dijo. Forestelo se da vuelta. Aldo va a buscar al banco. Tomará un poco de agua. Tragará amargo. Tras el reto, se va a sentar directamente. Bueno, me siento, dice, si no, se va a embolar el árbitro. Tomará la pelota, atención, González. González la suelta para Villalba, Villalba para Valiente, Valiente para Blanco. Zona media de la cancha abriendo sobre la banda derecha para Fenoglio. La tiene Fenoglio, la levanta Fenoglio, va a correr, atención, desesperado. Quiere ir Cañeli, llega primero a la marca con mucha maña. Sanabria acompaña la salida de la pelota, salida de arco que debe ser para Federico Abadía. 0-0 en el Gigante del Norte, en Salta, Gimnasia y Estudiantes de Río Cuarto. 0-0 el Matadero, Chicago y Almirante Brown. 0-0 Alvarado y Güemes, jugando también por la Primera Nacional. Ayer ha perdido, recordemos, Colón de Santa Fe. Mañana lunes, Defensores de Belgrano ante San Telmo. Hoy también se va a presentar Patronato ante el Deportivo Maipú, en un ratito nada más. Jugará Brown de Adrogué ante el Deportivo Madrid. Un duelo de dos necesitados ahí en la parte baja, ¿no? Tomando el balón González. González por el medio, sale a marcarlo Neira. Neira le intenta empujarlo, lo deja escapar porque dice Tepetizo sabe. Se va sobre un costado González. Tocó la pelota ahora para Cañeli. De nuevo para González. La tiene González, casi vértice de área. Se cierra, la pierde, la gana Minga. Dice, vas a pasar. Lo conoce Virge. La toca con Gordillo. Gordillo para Ivo. Ivo que va por el medio, jugando con el balón Galeto. Mirá por dónde va Ivo. Va como un enlace casi. Se arrima ahora Galeto. La vuelve a soltar Ivo Chávez. La va a soltar ahora Galeto. Galeto para Virge. Uy, Virge se equivocó. Se la regala. Atención a Villalba a correr. Villalba levantó la cabeza. Cierra los caminos. Con la mano pegada al cuerpo Galeto. La pone larga. Y a ver qué hace Gordillo. Va Gordillo hasta el final. Está Marcio mandando la pelota sobre la banda. Fue mano la de Galeto. Allí lateral para Gimnasia Caña. Y estaba de frente Córdoba. Y el gesto de Córdoba fue pecho. Y nadie dijo más nada. Así que tuvo razón, entiendo, el árbitro del partido. Qué error, ¿no? Exceso de confianza. De Virgen. El de Virgen, con ese pase hacia atrás. Lateral para Gimnasia, larga carrera, no va Ivo, sino va Galeto. Va a buscar peinar la pelota Gordillo, primero lo cerraban. Le queda a Blanco, a Tomás González. González la pone para Villalba. Va corriendo Villalba, acelera el tanque. Se sienta, lo agarran. Va peleando con Neira, de abajo Neira. Bueno, cobró la falta porque lo agarró. Por eso lo perdía, después se rehizo, sacó la pelota sobre el costado, pero marcó la infracción y tiene un tiro libre Estudiantes de Río Cuarto. Guapo, guapo Villalba, lo encaró a Neira, lo llevó hacia un costado, ahí al lado de la línea, le sacó ese medio metro que necesitaba y cuando se iba Neira al piso. Era la última opción, si pasaba Villalba no debía pasar la pelota, regla número uno. Para un defensor, Neira al piso y falta para Estudiantes de Río Cuarto. Y aprovecha Córdoba y compañía para detener el partido. Agua para todos aquí en el Gigante del Norte, que como decía Javier, tiene una imagen y tiene un paisaje hermoso, celeste y blanco. Ahora con gente, aceptable cantidad de gente para el horario y la temperatura aquí en Salta Capital, aceptable cantidad. Y muy lindo el trabajo de los hinchas para dejarlo como está. Impecable. Está hermoseado el estadio de Gimnasia. Gana el Real Madrid en España y no pierde la punta. Ya hemos tenido un desayuno de Premier League. Liverpool le ganó con gran partido de Alexis otra vez. El de la selección al Brighton de Colo Barco, que debutó en la Premier. Y un 0-0. Hasta los 0-0 son atractivos en la Premier. Jugaron el Manchester City de Pep Guardiola y el Arsenal de Arteta, no se sacaron ventajas. Ayer también ganó Racing en la Primera Nacional. Chicago, Almirante Brown. Brown será o debe un partido con Estudiantes de Río Cuarto. Recordemos, el partido había quedado pendiente tras el fallecimiento
de Víctor Raggio, de Coco Raggio, de Gustavo, perdón, Raggio. Va a venir el tiro libre por aquella falta que se le hacía al número 9 Villalba. Se acomoda Romero y el otro no se ve, me tapa la bocina, pero no sé si es el 8, no, el 11. Juan Valiente, el muchachito que proviene de Talleres de Córdoba. Los gritos de Abadía, se escalonan las marcas. Neira ya tomó a Villalba, también se metió Blanco, que es grandote. Franco va a preparar, Franco Romero, digo, la pierna derecha, le da rosca la pelota, se va al segundo palo, salta Gordillo y mandó, no fue Gordillo, pensé que era córner. Es Cainelli el 8. Bueno, gracias. Cabeció y de esta manera creo que es la llegada más peligrosa de Estudiantes de Río Cuarto en el partido. Buena comba, sorprendió Cainelli por arriba del travesaño. Estuvo muy cerca, muy cerca de abrir el marcador. Ya llega Dani Benítez para Boca Unido de Corrientes enfrentando a Central Norte. Crucero Sarmiento ayer 0-0. Sarmiento, el de la banda, volvió a ganar. Todo esto en la zona 4 con los salteños. Pelota larga, querían buscar al Pollo. Dejaba pasar Blanco la pelota, caía el Pollo. La toma Barlacina, que va entregando para Blanco. Blanco entrega ahora con Arturia. Arturia va tocando la pelota con Fenoglio. Fenoglio sobre el medio para Franco Romero. Romero va a girar, encuentra desocupado en la marca a Blanco. Blanco al fondo para Marcio. Va a apurar, atención ahora, el jugador Gordillo. Sacó de todas maneras Marcio la pelota con Fenoglio. No llegó Romero a la cita. Aparece, se anticipa bien Sanabria. Conecta con Buse, devuelve para Sanabria. Pone el centro, va Gordillo, va Gordillo. Le queda largo. Le picó y se aceleró la pelota, era buena. Ya se había metido entre los dos defensores que llegaban a cerrarlo, Ariel. Muy buena, muy buena. Y es la primera a fondo de Gimnasia. No fue Villarreal quien encaró por el sector izquierdo, fue Sanabria, camiseta número 3, el centro, muy buen centro, y entre los centrales Gordillo, superó al primer central, venía Lautaro como para empujarla, le picó antes, muy cerca estuvo Gimnasia de marcar el primero, la conexión fue Sanabria-Gordillo. Ahora Blanco, va Blanco abriendo la pelota, la ha jugado ahora para el número 3, Abrán, ahí va el turco. Pelota que va a ir sobre el medio de nuevo para Blanco. Este abrirá la cancha. Fenoglio la para, se anima Estudiantes. Ahora le habita el campo a Gimnasia. Cainelli jugando de nuevo con Fenoglio. Ya lo marca Buse. Soltaron para Romero. Gira Romero. El flaco Romero recibe. Falta, 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 falta. Pita sobre Buse. Por Buse, perdón, la infracción sobre el número 5. Se queda tendido en un solo ay. Tiro libre que debe ser para el del Celeste, para el equipo del Imperio, para Estudiantes. Tiene un respeto profundo por la pelota, Estudiantes. Difícilmente veamos a un equipo rifar la pelota. Siempre a ras del piso, buscando al compañero. Así gana metros. De a poquito va trepando en el campo de juego. Y se gana esto. Un tiro libre que va a llegar con peligro. Mucha atención con el 8, con Cainelli hace minutos cabeceó solo. Espera, atento, da indicaciones, atento también Mateo, el técnico de Estudiantes. Y va a venir la pelota del Celeste Río Cuartense por arriba. Viene el centro de Blanco, pelota arriba, se va desviada. El balón lo buscaba Marcio Gómez, se va al fondo de la cancha. Salida de arco será para Federico Abadía, que sale de portería. Arturia pasó al lado del árbitro y dijo: mírelo, mírelo, adivinen a quién se refería. A Neira. La marca de Arturia es Abelo. Y sabemos que Abelo es difícil. Abelo le sacó, difícil. Le sacó la billetera, muy no complicado. Le dejó el documento, Sí, en el mano a mano es muy complicado. Arturia le hizo la seña como para empezar a marcar la cancha. 30 minutos, se vuelve a parar Javi Forestelo, da indicaciones, está enojado con el pito, reclama una falta Gordillo, la quiere Fenoglio, la roba, atención, ahora Mambrú evita que se vaya, la pelota no es seguido, siga, dice en línea, Mambrú entregado atrás para Sanabria, Sanabria para Buse, Buseca para Abelo, ahí está Abelo, abre la cancha Abelo con la pierna zurda, la va controlando Galeto, la pone en profundidad, llegará al fondo Gordillo, pero ya la pelota se había ido. Largo el pase de Galeto. Salida de arco será para Barlacina, el 1 de Estudiantes de Río Cuarto.
volvió a tomar confianza, volvió a tomar impulso Rubén Forestelo, que está a medio metro adentro del campo, juega dando indicaciones después de aquella charla con el árbitro, donde se había ido a sentar como para calmarse un poco. Volvió Forestelo a dar indicaciones ahí al lado, casi adentro del campo de juego. Tomando la pelota, atención, Marcio Gómez. Ahí la tiene Marcio en la salida. En Sport Salta, el influencer en Radio 10, superando los 30 minutos del primer tiempo. Con Coco Reyes, con Diego Cuartero, con producción de Mariela Fuentes. Estamos esperando por Dani Benítez, para Boca Unido Central Norte, para toda la República Sabache, en el torneo Federal A, jugando, atención ahora esa pelota, por abajo Blanco, Blanco va entregando para Villalba, tocaba con Fenoglio, este la ha tirado hacia atrás ahora para que la tenga, uy, Arturia, le reventó el pecho, la gana, atención, uy, la ganaba Gordillo, vuelva Córdoba, tiene que marcar la falta, ahí está, ahora sí. Vuelve, lo hizo bien, La verdad, la gente se enoja. Córdoba técnicamente tuvo un perfecto. Buen gesto arbitral. Sí, perfecto. Perfecto estuvo, porque era falta contra Gordillo y porque Gimnasia seguía con la pelota tratando de sacar una pequeña ventaja. Apenas perdió la posesión del balón, el claro gesto de Córdoba para retrotraer la jugada y para que Walter Buse otra vez se haga cargo de esta pelota detenida. Está con Villarreal los dos, casi de frente al arco, en la línea, en uno de los, la línea central, el círculo central, ahí un metro. Igual va a buscar algún cabezazo, me parece. Hay tres por la derecha y tres por la izquierda. Cambio de botines para Virgen, ¿no? Mirá, se arrimaron, entregaron botines nuevos. Viene la pelota, atención de Villarreal, pelota adentro. Quería sorprender Ivo el córner. Sí, creo que la marca de Ivo, que era González, puntea la pelota y la manda al tiro de esquina. Será córner que corresponde a Gimnasia. Ivo Chávez, Neira y Sanabria, los tres por el sector derecho. La pelota no tenía tanta altura, casi que iba a ras del piso. Anticipó Ivo, pero córner para el Albo. Es para buscar después en la imagen en la tele, El reto de Forestelo a Virge, claro, porque se estaba cambiando los zapatos y el tiro libre se había hecho. Mirá si venía la contra. Viene el envío de Buse. Arriba levanta la pelota o le da, le rebota al jugador Villalba. Le vuelve a quedar a Buse, la recibida de Galeto. Levante, ahí levanta Buse, pelota arriba, sacando en las alturas. Iba el jugador Marcio Gómez. Después la termina sacando Valiente. Le cae ahora a Matías. Virge la pone en órbita, va a llegar Sanabria, puntea con la cabeza, le queda a Blanco, ahí va Blanco marcado, abajo llegaba la marca, sobre Blanco, era de Abelo, lucha Abelo, la toma Romero, la juega para Blanco, se acomoda Estudiantes de Río Cuarto, que ni en situación embarazosa en el partido, te revienta la pelota, González tocó la pelota, atención para Marcio, este para el Turco, Abraham la entregaba, de nuevo, para que la maneje, atención ahora en 34, casi 35, ahora sí 35, para que la salga jugando Marcio Gómez y Arturia, de nuevo para Marcio Gómez, y vos en Sport Salta, y vos en Radio 10, y vos en el Influencer, jugando con la pelota Valiente, gira Valiente, abajo llega la marca de Galeto, lo van agarrando, roba la pelota Galeto, la toca para Virge para Buse, falta sobre Buse de Romero y tiene que ser amarilla Córdoba. Tiene que ser cartón amarillo, tiro libre que debe ser para Gimnasia y tiro. Es grosera la falta del 5 para mí. Sí, empieza a muñequear el partido Córdoba. Era una excelente oportunidad porque estaba bien fundamentado. Es una falta a propósito, una falta táctica para evitar que le meta velocidad en el ataque Gimnasia y tiro. Se reincorpora Buse, se acaba de salvar Romero. Merecía amarilla. El gesto de Córdoba fue... Es la última, pero yo creo que merecía tarjeta esa jugada de Romero. No por acumulación de hombre que hizo la falta, de ejecutor de falta, sino porque Estudiantes ha cortado en las tres últimas de manera sistemática, así desde atrás el juego. Viene el envío, Buse a levantar, pelota arriba, quería buscar por atrás a Velo, la pelota se va desviada, salida de arco que debe ser... para Abraham, superando los 35 minutos en la zona de Gimnasia. Gimnasia de Mendoza le ha dado el tate quieto a Colón de Santa Fe, que de todas maneras sigue siendo puntero. Espera lo que hagan Defensores y San Telmo el lunes.
ha ganado Almagro 1-0 a Rafaela, y Medrán ya no es más el técnico de Atlético Rafaela. También ha jugado Temperley, que ha empatado sin goles ante Defensores Unidos, el de Zárate. Está empatando Nueva Chicago, empatan acá, empatan todos. Viene el envío, salida de manos que debe ser para Fenoglio. Juega la pelota sobre el medio, 0-0 en el Gigante del Norte. Pasa por Blanco, abre la cancha para el Turco. Va Abraham, escaleras arriba, se anima Estudiantes, insisto, la pone larga arriba. Va Villalba, Villalba, Villalba. Arriba la bandera. Arriba la bandera del asistente número 2 de Hernán Salado Paz. Es toda tuya, ¿fue o no fue? Para mí es un paso, Si hay, es un paso. La trepada del número 3, Abraham. Entró Villalba, había definido de buena manera. Fue del medio hacia afuera y después la picó, la levantó encima del cuerpo de Abadía, pero nada valía. Definió muy bien el 9. Para mí es muy finita, la verdad. El recorrido es largo desde la izquierda hacia el centro. Es muy finita. No dudó mucho el asistente número 2. Había definido bien inclusive el número 9. Pelota arriba para Cañeli. ¿Vos sabés que había falta? Creo que la cobró, ¿no? Para mí había falta del 9. Volvió a ir por la izquierda. Ahora fue Tomás González. Estudiantes de Río Cuarto. Es lo que reclama el 9. Che, pero yo creo que él hacía la falta sobre Abelo. Enojadísimo Forestelo. Enojadísimo está. Dos llegadas por el sector derecho para dos centros que uno terminó en gol, posición adelantada, y el otro pasó muy cerca, un cabezazo. Estudiantes de Río Cuarto toma demasiada confianza con la pelota y empieza a inquietar a Gimnasia. Bueno, los gestos de Forestero es con alguien del equipo, además, no solo con Córdoba. Yo creo que es el ala, yo no sé si va sobre... Yo creo que es Villarreal. Sí, positiva decir sobre el ala, el ala izquierda se enojó. Sí. Le marcó 2 o 3 ahí, Caña. Sí, sí, sí. Saliendo Barlasina, que no lo han probado, insisto, No lo han sometido todavía. Marcio Gómez, por ahí cuando tengan una. ¿Sabés en qué me ilusiono? En un tiro libre de Buse. Tomando la pelota Romero, no había once y en esta... La tiene Valiente, levanta el centro, cruza, lo molesta el sol a Villarreal. Cañeli, que lo tiene loco a Mambrú, jugando la pelota hacia atrás para Fenoglio. Fenoglio para Romero, Franco Romero atrás para Blanco. Blanco la pone por adentro, quería buscar a González, sacaba la pelota a Virge. Y ahora corre porque va a correr desde atrás la línea. El Pollo Rojas, corre el Pollo, lo espera Arturia, le gana Arturia. ¿Qué dice el pito? Que no ha pasado nada, que lo acomodó con el hombro. Quedó sentido el atacante de Gimnasia, la pelota se había ido y el lateral que debe ser para Estudiantes de Río Cuarto está sentido, dolido y caído. El Pollo Fabricio Rojas se arrima a Córdoba y se mueve, está vivo. Juegue nomás Estudiantes. Ese plus de la sorpresa ya lo ha agotado Rojas. Rojas apeló a la sorpresa en las primeras fechas, obviamente mostrando su capacidad para jugar, su fuerza, su maña para ir al choque permanentemente, pero muchos le han sacado la ficha. Mientras más exposición tenés, más te estudian. Y le está costando últimamente a Fabricio. Pelota, atención de Valiente, gana Valiente abajo. Se iba la marca de él con Galeto. Y él la punteó y él la mandó contra el fondo. Y hay salida de portería que será para Abadía. ¿Podemos decir que está incómodo Gimnasia en el partido? ¿Por errores propios y por alguna pequeña facultad ofensiva del rival o no? Sí, es un momento incómodo, defensivamente incómodo, porque le están entrando mucho por el sector derecho, el sector de Galeto. Allí empieza a jugar Valiente, allí revuelca el juego también González. Entonces, defensivamente llama la atención. Ofensivamente Gimnasia no ofrece mucho, pero eso es normal. Eso es normal dentro de lo que es el ADN de este equipo. Juega Racing de Córdoba allá ante Gimnasia Esgrima de Jujuy. Y la tiene Arturia. Igualan 0-0. Pelota que va a jugar Abraham. Ahí la tiene el turco Abraham, el número 3. Entrega para González. La maneja el número 10. Entrega hacia atrás esa pelota para Marcio Gómez. Estudiantes de Río Cuarto. Iguala llegando a los 39 ya. 0-0 ante Gimnasia. Estudiantes de Río Cuarto, debe estar atento a lo que hace el Estudiantes del Imperio, ¿no? Pablito Aymar, de hecho,
El predio donde entrena Estudiantes de Río Cuarto tiene el nombre de Pablo César Aymar. Arriba el Pollo, le gana bien a Arturia. Y ahora correlo de atrás, va el Pollo, se caía, le queda Ivo. Entró como delantero, remató el arquero Barlasina. Esta vez no tiene dudas, esta vez no da rebote. Esta vez se queda con la pelota toda del Pollo. Fenomenal la aparición de Ivo Chávez. Sí, como un 9 entrando. Bien Rojas, porque gana la posición en tres cuartos de cancha y en vez de enviar el centro cantado, la pelota hacia atrás. Y atrás venía él, la rueda de auxilio que tiene siempre Gimnasia de Tiro. Él es el capitán, Ivo Chávez, que enganchó, remató sobre el final, atajó Barlasina a los 41. Sí, a los 41 del primer tiempo. Muy buena jugada elaborada de Gimnasia, que estuvo ahí de marcar el primero. El lateral debe ser, atención, del número 3, Sabrán. Salida de mano, se mueve alguien en el banco de Estudiantes de Río Cuarto. No sé si está bien Valiente, che. La quiere llevar González, toca para Valiente, rebota la pelota en la marcación de Galeto, ahora va para Villalba, pone un centro, se desvía en un hombre de Gimnasia, le queda Gordillo, recuesta la cancha con Virge, Virge la pone larga, falta para mí, contra Roja. Ah, bueno, movió la pelota Virge rápido, para mí lo vuelven, sinceramente lo frenan, Caña, para mí sí, sin no pelota había falta. No le interesaba en absoluto la pelota a Gómez, le interesaba que Rojas no siga su carrera. La protesta es importante y sobre todo es justificada. Tenía razón la gente de Gimnasia. Ahí va Gordillo va, se sienta Gordillo. Quiere conectar con Virge, no le sale. La gente le reclama de todo, más al árbitro que al equipo. Y ahora sale Franco, ahí va el flaco Romero, abre la cancha con Cañeles, una tromba. El número 8 levantará la cabeza, lo enfrenta a Sanabria, toca con Romero. Ahora con Cañeles va en el centro, oh, y salva las papas que se quemaban. Ezequiel Leira mandando pelota a tiro de esquina. Cuando se muere el primer tiempo, tiene córner la visita. Y justo ahora se viene a morir el primer tiempo. Aguantamos casi media hora de un partido anodino, aburrido. Ahora es de un arco a otro. Ataca Gimnasia, responde Estudiantes. Neira de cabeza al córner. Máxima tensión en el área de Abadía ahora. 44, se acaba, se muere el primer capítulo. Viene el envío de arco de la pileta, es una tarde pa' pileta. Va a venir el envío, se levanta el balón. Mirá vos, Romero le va a pegar esa pelota. Levantará, ese es pegado, ¿eh? Raro que él no vaya a buscar de cabeza. ¿Qué hace? Toca corto con Valiente. O levanta Romero, que se demora una vida. Dale, le dice Córdoba y la gente también le reclama. Que le pegue. Arco de la pileta, Abadía se pone incómodo. Y Romero todavía no dispara. Vamos a llegar a los 45, que va a volver a acomodar. Antes citó a Velo y no sé quién es el otro, el de la tertulia, porque obviamente se estaban tomando caña. Y si es como fue la primera, es el 8 Cainelli. Bueno, el 2, mira, Arturia. Arturia. 45, tiempo cumplido, veremos cuánto más. Acá se paró por refrescar a los protagonistas. Centro, el 9. Villalba le da como bien, no, perdón, Cañeli le dio como venía, dio primero el pique, la pelota se levantó demasiado, era buena la intención, pero estaba solo. Era muy buena la jugada. ¿Qué más? Podía haberla acomodado, ¿no? Controlado. Tenías que ser muy bueno para controlarla y dormirla ahí, porque era de control y definición rápida. Decidió no controlarla, decidió pegarle de volea. La soledad en la que estaba le daba, me parece, esa ventaja. Y le pegó de arriba hacia abajo, por eso tomó ese rebote y se fue por arriba. Subió el nivel en los últimos minutos del partido. Como que le falta el respeto a Estudiantes, a Gimnasia. Sabe que tiene con qué. O, en realidad, no sé si tiene con qué, tiene cómo. Jugando, trasladando la pelota, ha generado los espacios para inquietar al Albo. Saliendo Barlasina, desde el fondo, jugando el balón. Desde la portería con las manos para Abraham, 46 minutos, no vi la chapa, Caña. Ahora la quiere llevar Abraham. Aparecía la pierna de Ivo, rebotaba en Abraham, por eso lateral ofensivo cerca del banco de los suplentes millonarios. Para
el equipo de Forestelo. Sector derecho de la cancha, escaleras arriba, saca largo Galeto, la aguanta Gordillo, la pone arriba, atención el capitán Chávez, la va sacando Fenoglio, después aparece Romero, se queda con la cabeza el tucumano, no podía Velo, después apareció Tomás González, manda a correr a Villalba, aparece Abadía, revienta la pelota, 47, se va a acabar nomás, se terminó, se baja el telón de este primer acto, 0 para Gimnasia, 0 para Estudiantes de Río Cuarto. Juegan bajo el sol de este domingo de Pascua, no se sacan ventajas, y Ariel Álvarez resume el primer tiempo con estos conceptos aquí en Sport Salta, Radio 10, el influencer. Gimnasia siempre fue el mismo, fue el que propuso, el que intentó manejar la pelota, pero naufragó sobre el final, salvo aquella llegada muy concreta de Ivo Chávez al área grande, un remate que ataja Barlacina y después un centro de Sanabria que no pudo impactar Gordillo. Son las dos llegadas puntuales para marcarle a Gimnasia, que insisto, siempre jugó de la misma manera. Enfrente, Estudiantes de Río Cuarto tuvo el libreto siempre igual, esto es pelota ras del piso, ganar confianza con toques, y fue de menor a mayor. Eso que parecía en un principio especulación para tratar de que pase el tiempo, en realidad era aceitar la máquina. ¿Por qué? Porque sobre el final empezó a mostrar que a puro toque podía generar los espacios para finalmente lastimar. En dos trepadas por el sector izquierdo, un centro terminó en gol, estaba en posición adelantada, después un cabezazo que pasó muy cerca. Está bien el empate, quiero destacar lo de Estudiantes Río Cuarto y su voluntad de jugar siempre ras del piso, y esperamos de Gimnasia y Tiro no una mejora, porque en realidad estamos hablando del mismo Gimnasia de siempre. Lo que sí esperamos es que sea más frecuente la aparición de Buse, que aparezca un poquito más Villarreal por el sector izquierdo, y que de esta manera tanto Gordillo como Rojas tengan alguna que otra chance. 0-0 en Salta, con una muy alta temperatura, bien puesta la chapa, no hicieron nada para sacar una ventaja sobre su rival, ni Gimnasia ni Estudiantes. Es Ariel Álvarez para resumir este primer tiempo. 28 grados la temperatura, la sensación térmica de 30, es una tarde de mucho calor aquí en la cancha de Gimnasia y Tiro. 0-0, Primera Nacional en la zona B, el puntero es Colón, que ha perdido. Defensores y San Telmo van a jugar acaso el partido más importante para definir quién se queda con el liderazgo de la tabla en la jornada de mañana. Nosotros en Sport Salta, en Radio 10, en el Influencer, esperando por Dani Benítez para Boca y Central, con Coco Reyes en la radio, con Diego Cuartero, con Mariela Fuentes. Proponemos una pausa y ya venimos con el fútbol. El fútbol de la tarde, están igualando 0-0 en la cancha de Gimnasia. Influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Yo perdí a mi esposo, Hugo Ramón Fuensalida. Él iba a buscarme al trabajo y iba en moto. Fue impactado por un auto. Está en terapia intensiva en el hospital. Una agonía de 2 días, 3 días hasta que fallece. A partir de ahí quedamos solos.
y mi hijo de 8 años y yo. Él no llevaba casco. Al no usar el casco, su golpe fatal fue en la cabeza. Él no despertó nunca. Mi hijo, que nunca quiso verlo, su papá en el cajón. Mi suegra, que a los 5 años falleció, pero de la pena que tenía de no tener a su hijo menor. En Salta, el 80% de los fallecidos en moto no usaba casco o lo llevaba mal puesto. Usar casco salva vidas. Escuchen, chicos, nuestro problema principal es que nos están faltando pausas. ¿Dijiste pases? No, pausas. El secreto para ganar es hacer pausas. Voy a dar un paso atrás. Algunas veces tenés que detenerte para ser vos misma. ¡Ey! Mañana lo lográs. Cuidar el agua es cuidar el futuro. El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo de cada comunidad. Desde Agua del Norte nos ocupamos en cuidarla hoy para que no nos falte mañana. Por eso trabajamos todos los días del año para optimizar y mejorar nuestro servicio. Somos conscientes de las numerosas pérdidas en la vía pública y nos estamos ocupando de arreglarlas. Vos nos podés ayudar reparando goteras y pérdidas en tu casa, también usando baldes para tareas diarias en vez de mangueras. Estos son algunos pequeños cambios que hacen a grandes diferencias. Todos tenemos que cuidar el agua. Nosotros nos ocupamos de que llegue a tu casa. Vos ayudar, no derrochar. ¿Sabes por qué te conviene comprar el bidón de Ideal de 625? Porque es práctico, liviano, fácil de transportar, fácil de almacenar y económico. Podés conseguirlo en tu punto de venta más cercano. El dengue es grave. Produce fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor en músculos, articulaciones o huesos, náuseas, vómitos, sarpullido y malestar general. Si tenés algunos de estos síntomas, consultá al sistema de salud de inmediato. El autocuidado es fundamental. Evita la picadura del mosquito. Usa repelente. Usa ropa que cubra brazos y piernas. Colocá mosquiteros en puertas y ventanas. Vacunate. Prevenir el dengue es responsabilidad de todos. Gobierno de Salta. Influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Yo perdí a mi esposo, Hugo Ramón Fuensalida. Él iba a buscarme al trabajo y iba en moto. Fue impactado por un auto. Está en terapia intensiva en el hospital. Una agonía de 2 días, 3 días hasta que fallece. A partir de ahí quedamos solos. Mi hijo de 8 años y yo. Él no llevaba casco. Al no usar el casco, su golpe fatal fue en la cabeza. Él no despertó nunca. Mi hijo, que nunca quiso verlo, su papá en el cajón. Mi suegra, que a los 5 años falleció, pero de la pena que tenía de no tener a su hijo menor. En Salta, el 80% de los fallecidos en moto no usaba casco o lo llevaba mal puesto. Usar casco salva vidas. Escuchen, chicos, nuestro problema principal es que nos están faltando pausas. ¿Dijiste pases? No, pausas. El secreto para ganar es hacer pausas. Voy a dar un... Y
El Influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Yo perdí a mi esposo, Hugo Ramón Fuenzalida. Él iba a buscarme al trabajo y iba en moto. Fue impactado por un auto. Está en terapia intensiva en el hospital. Una agonía de 2 días, 3 días hasta que fallece. A partir de ahí quedamos solos. Y mi hijo de 8 años y yo. Él no llevaba casco. Al no usar el casco, su golpe fatal fue en la cabeza. Él no despertó nunca. Mi hijo, que nunca quiso verlo, su papá en el cajón. Mi suegra, que a los 5 años falleció, pero de la pena que tenía de no tener a su hijo menor. En Salta, el 80% de los fallecidos en moto no usaba casco o lo llevaba mal puesto. Usar casco salva vidas. Escuchen, chicos, nuestro problema principal es que nos están faltando pausas. ¿Dijiste pases? No, pausas. El secreto para ganar es hacer pausas. Voy a dar un paso atrás. Algunas veces tenés que detenerte para ser vos misma. ¡Hey! Mañana lo lográs. Cuidar el agua es cuidar el futuro. El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo de cada comunidad. Desde Agua del Norte nos ocupamos en cuidarla hoy para que no nos falte mañana. Por eso trabajamos todos los días del año para optimizar y mejorar nuestro servicio. Somos conscientes de las numerosas pérdidas en la vía pública y nos estamos ocupando de arreglarlas. Vos nos podés ayudar reparando goteras y pérdidas en tu casa, también usando baldes para tareas diarias en vez de mangueras. Estos son algunos pequeños cambios que hacen las grandes diferencias. Todos tenemos que cuidar el agua. Nosotros nos ocupamos de que llegue a tu casa. Vos ayudá, no derrochá. ¿Sabes por qué te conviene comprar el bidón de Ideal de 625? Porque es práctico, liviano, fácil de transportar, fácil de almacenar y económico. Podés conseguirlo en tu punto de venta más cercano. El dengue es grave. Produce fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor en músculos, articulaciones o huesos, náuseas, vómitos, sarpullido y malestar general. Si tenés algunos de estos síntomas, consultá al sistema de salud de inmediato. El autocuidado es fundamental. Evita la picadura del mosquito. Usa repelente. Usa ropa que cubra brazos y piernas. Colocá mosquiteros en puertas y ventanas. Vacunate. Prevenir el dengue es responsabilidad de todos. Gobierno de Salta. Influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Yo perdí a mi esposo, Hugo Ramón Fuenzalida. Él iba a buscarme al trabajo y iba en moto. Fue impactado por un auto. Está en terapia intensiva en el hospital. Una agonía de 2 días, 3 días hasta que fallece. A partir de ahí quedamos solos. Y mi hijo de 8 años y yo. Él no llevaba casco. Al no usar el casco, su golpe fatal fue en la cabeza.
Él no despertó nunca. Mi hijo, que nunca quiso verlo, su papá en el cajón. Mi suegra, que a los 5 años falleció, pero de la pena que tenía de no tener a su hijo menor. En Salta, el 80% de los fallecidos en moto no usaba casco o lo llevaba mal puesto. Usar casco salva vidas. Escuchen, chicos, nuestro problema principal es que nos están faltando pausas. ¿Dijiste pases? No, pausas. El secreto para ganar es hacer pausas. Voy a dar un paso atrás. Algunas veces tenés que detenerte para ser vos misma. ¡Hey! Mañana lo lográs. Cuidar el agua es cuidar el futuro. El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo de cada comunidad. Desde Agua del Norte nos ocupamos en cuidarla hoy para que no nos falte mañana. Por eso trabajamos. De nuevo en la cancha de Gimnasia. Modificaciones en Gimnasia. También en la visita. Y Córdoba deseoso de jugar. Pone el pitazo. Tenemos fútbol, corazón tenemos. Segundo tiempo en marcha. Por una nueva fecha de la Primera Nacional. Gimnasia y Tiro 0. Estudiantes de Río Cuarto 0. Con modificaciones Ariel Chávez y Araujo en el terreno de juego. Y Ariel Álvarez que cuenta. Bueno, ellos dos adentro de la cancha. Salen quienes estaban en los costados. Galeto por derecha, Villarreal por izquierda. Hay un reordenamiento de Gimnasia, producto de la decisión de Forestello. Entonces, un cambio similar se había dado en la última vez que jugaron acá, cuando sacó a los dos de las puntas. Y también en la visita entró Da Silveira y se fue con la 4 Fenocleo. Las novedades del partido para arrancar el segundo tiempo, Romero. Ahí va Franco Romero abriendo la cancha. Quiere buscar a González, se caía. El número 10, lo iban acompañando la marca Chávez, que lo venía apareando. Y después Neira, que quitó la pelota. Ya la maneja el Pollo Rojas. Rojas la manda arriba. La captura el capitán, va por la derecha. Ivo pone pelota en profundidad. Va de adentro hacia afuera. El número 9, Gordillo. Se levantaba la bandera, ¿no? Marcando offside. ¿O no? No. La capturaba Barzalina y se quedó con esa pelota. Barlacina, el arquero, ya sacó. Ya buscaba la trepada de Cainelli. Ya devuelve el fondo de Gimnasia y Tiro. Pelota que cae para Blanco. El partido en el arranque del segundo tiempo. Y veremos qué puede hacer con la explosión de Araujo. Y con el manejo de Chávez, Ariel, son los cambios, las propuestas de Forestello. Ha quedado con casi una línea de cuatro, te diría. Chávez, Neira, Abelo y Sanabria. Metros más adelantado, bueno, está Araujo, está Ariel Chávez, está Virge, Buse, mantiene los dos puntas. A ver si le hace efecto esta modificación. Cambien la de defensa para, bueno, tener más peso en ataque. Buse quería, buscaba el Pollo Rojas, caía después Buse. La pelota debe ser para el equipo de Forestello. La infracción, el tiro libre. Y a jugar en el primer minuto de este, el segundo tiempo, un tiro libre a favor del equipo de Forestello. Veremos si saca ventaja en esta pelota quieta. Todavía no se reincorpora Walter Buse, ahora sí lo hace. Él tiene que acomodar. Él le tiene que pegar a esa pelota. Viene el envío, míralo a Neira. Va a venir la pelota por arriba. Míralo a Sanabria, míralo a Velo. Se mete Gordillo. Arco de la pileta, se quiere zambullir al gol Gimnasia. En el arranque del segundo tiempo, 2 minutos. Levanta Buse, saca la pelota Blanco. Pumba, le queda Araujo. Como viene, bien Araujo. Le da con el botín izquierdo a la carrera. La pelota se va por arriba. Avisó Gimnasia. Toda la pelota en el empeine zurdo de Araujo en ese remate de volea por arriba del travesaño. Gimnasia tiene que ganar algunos metros, pero con inteligencia. Con inteligencia. ¿Por qué? Porque Estudiantes juega bien a la pelota. Toca bien el equipo cordobés.
que ya ha demostrado en la primera parte que puede hacer daño. Cañeli conectaba con Da Silveira, la tiene el número 13, juega hacia atrás ahora, atención para Blanco, ahí va Blanco, va por el medio, levanta la cabeza Blanco, se abre sobre la derecha, pasa Blanco, no sé si le queda larga, llegó con lo justo, ensaya un centro, rebota. En la humanidad del hombre que llegaba, marcaba y lo corría, que era Araujo, la pelota se va al tiro de esquina, la hizo toda, ¿no? El número 7, tiro de esquina, que será para el equipo cordobés. Y allá va Fabricio Rojas a recibir el pase o a ejecutar. Ah, no, va ahí está para el pase corto. Está listo Fabricio entonces. Viene el envío. Atención, se levanta la pelota de Valiente, el cabezazo. Abadía brillante, primero el cabezazo, después su remate, después con las piernas, tremendo, aplaudan, aplaudamos todos. Se levantó la pelota, creo que llegó Marcio Gómez, que se vuelve mirando al cielo y dice: ¿de dónde salió este muchacho? Lo que hizo Abadía, pegado al parante, sacó la pelota, después el balón con el pie, porque en el rebote le quedó a uno de los jugadores de Estudiantes Río Cuarto y la pelota la sacó. Abadía acaba de salvarse el arco millonario, caña por Abadía. Después de aquella enorme atajada frente a Atlanta, ese remate de larga distancia y Abadía sacándola al córner con la punta de los dedos. Bueno, la atajada que acabamos de ver, las dos atajadas consecutivas de Abadía que acabamos de ver, van a competir mano a mano, ¿eh? En dos oportunidades después del córner, primero el cabezazo, después el remate. Nadie tuvo dudas, sobre todo el árbitro, respecto a si la pelota entró o no, pero Abadía sostiene el cero en su arco. Abadía, figura de Gimnasia. Viene la pelota por arriba de Buse, la pelota se va pasada. Entraba por atrás Sanabria. Todavía el partido conmovido por semejante atajada de Abadía, tremendo. La gente se paró en la platea, lo aplaudió. Lo que hizo el uno de Gimnasia, hablabas de Neira como figura, lo de Abadía es tremendo, sosteniendo al equipo, ¿no? Sí, para entender cuando esta cuestión se termine, ojalá con Gimnasia ganando y sumando de a tres, para entender la importancia de tener un arquero, ¿no? De tener un arquero que te salve, como lo salvó Abadía recién a Gimnasia. Ahí va Gordillo por el medio, abre la cancha para Araujo. Araujo va a encarar a Da Silveira, llega hasta el final Araujo, espera Gordillo, el centro para el Pollo, no llegó. Y ahora la va a capturar en la salida, atenciones. Valiente, ahí va Juan Valiente, recibe falta, el pito no suena, por eso sale jugando desde el fondo con Abrán, el equipo de Estudiantes de Río Cuarto. Se le va la pelota a Abrán, pero rebotaba en un hombre de Gimnasia, que era Juan, no era Galeto, era Ivo Chávez, ya no está Galeto en la cancha. El lateral debe ser para Estudiantes, que respira y sale desde el fondo. Sin Galeto en la cancha, Ivo Chávez vuelve al sector defensivo. Quien juega por ese sector es Ariel Chávez, Virge y Araujo en la mitad, poco más adelantado, como un clásico 10 Buse, Rojas y Gordillo adelante. Ese es el esquema para jugar este segundo tiempo, al menos entretenido en el arranque, con esa enorme intervención de Abadía para salvar el... Y ahora viene, atención Gordillo, el pase de Araujo, se cayó Gordillo, trastabilló entrando al área por el medio. Era magnífico el pase, la habilitación de Araujo. Y ahora viene la salida con Barlacina. Puso la pelota arriba, buscaba Cañeli, quiere González, desde el piso Virge, Chávez, de Ariel para Ivo se manda al ataque, va por la derecha con el Pollo, con Buse. Corre, atención ahora el Pollo. Lo va marcando Abrán. Media vuelta de Abrán. Sacará la pelota sobre la banda al salida. De manos en ataque para Gimnasia, que debe hacer rápido Hugo Chávez. Minga, que la va a hacer rápido. Tomará larga carrera. Va a esperar que se ubique seguramente Gordillo para que vaya a pivotear esa pelota. Gana Gimnasia, Esgrima de la Plata en la Copa de la Liga. Pelota arriba. Quería Gordillo. La cabeza de Abrán. Manda la pelota al tiro de esquina de un lateral. Ganó un tiro de esquina Gimnasia, que lo va a buscar con Abelo, que lo va a buscar con Neira, lo va a buscar el Albo en esta hora, caña. Se puso bueno el partido, porque Gimnasia, como decís Javier, lo va a buscar. Gimnasia
cambió la actitud, va a buscar el gol y responde de muy buena manera Estudiantes también. Viene el envío, gana Racing de Córdoba, los jujeños, centro de Buse, pelota arriba, no podía Sanabria. Iba sacando el fondo de Estudiantes Río Cuarto, después tomará esa pelota Matías Virge, jugando hacia atrás para el enorme Abadía. La tiene Abadía, autor de un atajadón, ¿no? De un pedazo de atajada hoy. Pelota larga de Abadía, va a llegar Araujo. Llega hasta el final, lo corre Da Silveira. La sostiene Araujo, la gana Da Silveira ahora. Gira el 13, rebota en Araujo. La pelota al fondo, se va a ganar. Ploc, 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 aplausos. El 19 por la entrega, pelota al fondo de la cancha. Salida de arco para Estudiantes. Están haciendo trabajos precompetitivos el resto de los jugadores. Vemos por primera vez a Isaac Monti. Ahí, uno de los refuerzos que llegó esta semana a Salta, el martes ya estuvo aquí entrenando con los jugadores y le termina sacando lugar a Jeremías Rosales, ¿no? Como defensor nato en el banco de suplentes. Pelota arriba, quería Velo, se colgaba encima de Villalba, sí, tiene sí, sí. Tiene razón. Y hay tiro libre para Estudiantes de Río Cuarto. Juega ya Central Norte en el Federal A con Dani Benítez en Sport Salta, en Radio 10, en el Influencer. 0-0 está igualando Sol de América ante San Martín de Formosa, también con idéntico resultado. Pierden los jujeños, decía, por la Primera Nacional. Está igualando Nueva Chicago con Almirante Brown, que debe un partido con Estudiantes de Río Cuarto. Vendrá la pelota para el del Imperio Cordobés. Se levanta el tiro libre. Está Romero, también está Juan Valiente. Prepara la pierna zurda. Viene la pelota por arriba. Vendrá el pitazo de Córdoba, arco de la bandeja. Ahí está el enorme Abadía, centro a Abadía. Se queda con esa pelota superando los 10 minutos y medio. Salida de arco para Gimnasia. Abadía mandará a correr a Araujo. La pelota se irá ancha, lateral para Estudiantes. Que baja un poquito el pie del acelerador, creo que por conveniencia. Sabe Estudiantes que mientras esta historia esté 0-0, la presión la tiene Gimnasia. El rival tiene que seguir haciendo su trabajo, ¿no? Ejecutando su plan para el día de hoy y aprovechando quizás alguna otra que oportunidad que se le presente, y aprovechando también algún que otro nervio, ¿no? Que por ahí no termina de acomodarse en Gimnasia. Como esto de recién, quiso parar la pelota a Velo, le rebotó y de manera increíble termina en córner. La última vez que vimos un córner de Estudiantes, Abadía salvó en dos oportunidades. Atención con esta jugada. Después veremos seguramente en la repe. El primero había sido Marcio Gómez, el del segundo no sé, pero Abadía todo, centro de Valiente, saca el fondo de Gimnasia, le queda Cañeli, remata, la pelota se va levemente por arriba y el balón lo debe reponer el 1 del equipo millonario, superando ya los 11 minutos de este. El segundo tiempo 0-0 y Ariel Álvarez con el 0-0 dice que... Que de Gimnasia tiene que seguir con esa decisión que ha tomado con Forestello, cambiando el esquema, jugando con línea de 4. Esa información, ese dato ya lo recibió el equipo, se tiene que traslucir en el juego. Tienen que aparecer Chávez por derecha, tiene que aparecer Araujo por la izquierda para tratar de darle más pelotas. A ver... Pelota, atenciones. Estaba adelantado. Sí, adelantado el 10. González. Si se iba Villalba solo, no había problema. Pero soltó la pelota. Se desentendió la jugada y permitió que el número 10 González aparezca ya en posición adelantada. Decía Chávez por derecha, Araujo por la izquierda. Sobre todo el 19, que es muy rápido en el 1 contra 1. Pelota de Agustín Araujo. Pierde ante la marcación de Romero, se levanta la pelota, le queda a Da Silveira, aparece Villalba ahora. Es grandote pero dúctil Villalba, ¿no? Media vuelta de Abelo, manda la pelota arriba, mirá cómo ahuecó el pecho. Gordillo era bueno, el gesto técnico quería habilitar. Abuse, la ganó Gordillo de nuevo, la pone para el pollo abre para Abuse, se levanta la bandera. Habría que verla esta. Yo creo que no, el primer golpe de vista que tengo, no, ¿eh? Para mí Abuse no estaba adelantado. Pero bueno... de última está bien el mensaje de Gordillo, de ir a pelear todas, de aprovechar un rebote y de rearmarse. Bien pensado también por Rojas, habilitando a Buse. Insistir, de eso se trata, seguir insistiendo por parte de Gimnasia. Córdoba tan minucioso, mirá los metros que le ganaron, ¿no? Con el tiro libre. Pelota larga de Arturia para Villalba, afuera.
la pelota la metía en forma de centro y debe ser pelota que va a jugar desde el fondo. Abadía, Gimnasia de la Plata, les decía, le gana a Riestra. Sarmiento de Junín iguala con Newell's. Se viene Independiente ante Atlético Tucumán. Gana Chicago 1-0. Almirante Brown. Está perdiendo Gimnasia de Jujuy ante Racing de Córdoba. Patronato está igualando con el Deportivo Maipú de Mendoza, que ya ganó en este torneo. Pelota larga de Abadía. Devuelve desde el fondo la pelota Marcio Gómez. Quería buscar a González. Devuelve Neira para Gimnasia. Falta contra el Pollo. Pito. Lo volvían. La deja seguir porque la toma Gordillo. La pelota se va al fondo, al córner. No, a la salida de manos. Bueno, no entendí en esa. Vio la falta. Dejó seguir y no volvió. El árbitro Córdoba. Habrá salida para Estudiantes de Río Cuarto. 0-0. Bajo un intenso calor juegan. Hemos superado los 30 grados en la tarde de hoy. Tomando la salida. Gimnasia. En la mitad de cancha. Quiere quedarse con el balón blanco. Habilita ahora la trepada de Romero. Se abrió sobre la derecha. Romero rebota la pelota en Virge. Se va sobre un costado. Sale de manos. El equipo de Forestelo. En 14 minutos. Jugando la pelota. Ahora 15. Estudiantes. Sacará con las manos da Silveira. Quiere entregar el balón. Atención. Para que lo lleve Villalba. Quería Villalba, se iba pelota y todo. El balón se le fue a Villalba. Por eso el lateral debe ser en 15 minutos. Propiedad de Sanabria. Jugando desde el fondo 0-0 la tarde de la Primera Nacional. Juega Central Norte, ya estamos con Dani. En Radio 10, el señor Reyes. Diego Cuartero también acompañándonos. Sacando la pelota. Volviendo en la marcación, Marcio Gómez. Lateral de Gimnasia por la izquierda. Lo hizo Araujo. La lleva Araujo. Se le va la pelota a Agustín. La reclamaba Buse. Pelota sobre la banda lateral que debe ser de Estudiantes de Río Cuarto. El partido ha entrado en un bache del cual el único objetivo a cumplir es para Estudiantes. Le cabe a Herboso. El empate, llevarse un punto de esta cancha es capaz que uno de los objetivos que vino a buscar a Salta. No es lo mismo para Gimnasia. Pensemos que viene de dos empates y una derrota. Empatar una vez más ya definitivamente lo pone a Gimnasia en otro plano. Nada que ver con el Gimnasia que empezó a jugar el último partido en esta cancha. Entonces, me parece que la obligación es de Gimnasia y todavía no responde. Los cambios no responden de Forestelo. Más pelotas para Araujo. Esa es la regla número uno. Que el 19 empiece a tomar contacto con el balón para que a Gimnasia le pasen mejores cosas en ataque. Quería ganar en las alturas Gordillo. Le ganaba a Artura, pero después el balón quedaba en las manos de Barlacina. La va a jugar Barlacina, el 1 del equipo Río Cuartense. La toma Cañeli, cae Cañeli, saca Velo, envío largo para nadie. Tiene que tomar la pelota sobre la marca Sanabria. Falta cometió Sanabria sobre el 11. Sí, sobre el 8 Cañeli en realidad. Eso pitaba el árbitro. Barlacina se adelanta, mirá. Y se adelanta todo el equipo. Está adelantado Estudiantes Río Cuarto. Arriba Abraham, arco de Abraham. Bueno, el intento del número 3 se va desviado. Y habrá salida para Gimnasia. Que intenta por un lado, por el otro. ¿El futuro del partido estará en Atis, Caña? No de inmediato, pero sí con el transcurrir de los minutos. Creo que hasta el propio Forestelo debe estar esperando la reacción de los cambios. Todavía no se lo ha visto. Estamos en casi 20 minutos del segundo tiempo. El equipo arrancó bien esta etapa complementaria, pero aprovechará este momento, entiendo, cuando el árbitro otorga un tiempo para que los jugadores se refresquen, para refrescar las ideas.
Gimnasia necesita mayor volumen de juego de mitad de cancha para adelante. Bueno, se para, Córdoba dice, tienen un minuto, dos minutos para refrescarse. Que aprovecha Mateo para dar indicaciones. Y Forestelo solo con Virge, ¿no? Sí, y ahí está Atis. Llamaron al número 20. A Tomás Atis. Se sacó la pechera. Entiendo que está alistándose ya en el banco de suplentes. En minutos tendremos al número 20 en cancha, Javier. Bueno, vendrá la pregunta, ¿no? ¿Será Rojas o Gordillo? Rojas o Gordillo. Es entre ellos dos está, no cabe ninguna duda. Parece que es Gordillo, se acerca a un costado. Simplemente para reingresar a la cancha. Ah, porque había caído. Había caído, estaba en el piso. Atis listo para entrar, ¿eh? Pelota larga, le pegaba desde el fondo. Arturia para Estudiantes. Se iba el balón largo, no iba a llegar Cañeli. Un partido intenso en el segundo tiempo. Superamos los 20 ya, ¿no? Altamente, y mirá, tan rápido que se fue este tiempo de partido. En el complemento, sale Federico, que es Abadía. Quería Gordillo, le queda la pelota a Buse. Antes ahí dice casi en la mitad de cancha, infracción contra Gordillo. Es lo que marcaban y va a venir la variante. ¿Se irá Gordillo? La van a presentar, tiro libre que será para Gimnasia. Ahí está. Se va el 9, sí. Gordillo deja el campo de juego, en su lugar va Tomás Atis. Es el ajuste, creo, definitivo. Tratar de refrescar allá adelante. Ya cambió en la mitad de la cancha, cambió en la defensa, ahora cambia adelante. Todo lo hizo Forestelo. Ahora el equipo todavía no tomó nota, no mejoró en esencia. Va a venir el tiro libre, se levanta la pelota desde el botín derecho de Buse, pelota en las alturas, la cabeza arriba, llegaba Dani Avelo, se la lleva puesta, se va por arriba, muy alto. El cabezazo del tucumano detrás del arco de Estudiantes, cae esa pelota, saldrá de arco el equipo cordobés desde el fondo. Barracina va a impactar, no, tocando corto irá con Marcio, la tiene Gómez, levanta Marcio Gómez, pelota en la mitad de cancha. Romero se la regaló a Chávez, Chávez al fondo para Neira, Neira para el arquero Abadía, llega a molestar Villalba, sale jugando Abadía de cabeza Cainelli. Quiere Romero, se lo lleva puesto Avelo, falta de Avelo. Sobre Romero le ganaba. El tiro libre debe ser de Estudiantes de Río Cuarto y habrá que estar atento a esta pelota, Caña. Sí, es un peligro, es un mono con navaja Avelo. Es firme, la verdad que en eso, la personalidad que tiene, pero ya tiene licencia para cualquier cosa. Y hay algunos árbitros que la dejan pasar y hay otros cada vez más que ya no lo permiten. Y bueno, cobran esto que era una falta peligrosa a favor de Estudiantes. El número 11, Valiente. Creo que el otro es... El 5. Sí, Romero. Los dos que están mirando, observando, charlando. Mientras tanto, la figura del partido, por dos intervenciones puntuales, Abadía acomoda la barrera. Ahí va a venir, y dos seguidas, dos en una. Romero derecho, Valiente zurdo. Toma carrera, va Romero, arriba del arco de Federico Abadía. En el intento de Estudiantes de Río Cuarto, pelota que debe reponer el 1. Y la figura hasta acá del juego de la tarde. Soleada, por cierto. Calurosa, por cierto. Superando ampliamente los 23 minutos de este el segundo tiempo. Y vos en Sport Salta, en el Influencer, en Radio 10, fútbol de la Primera Nacional. Ya nos pegamos al Federal A. Juega la pelota Dani Avelo. Desde el fondo, manda arriba, se chocaron casi Atis y Araujo. Le queda la pelota a Da Silveira, le quería parar Mateo, no podía el capitán, el técnico. Lateral que debe ser para Gimnasia, saca Sanabria, lo agarran a Atis, la peina Atis, la toma el pollo, la suelta para Araujo. Ahí va Araujo para Buse, pone el centro, espera Ivo, cabezazo y afuera. El cabezazo y hacia afuera, se fue la pelota, creo que cerca tenía alguien, para sí, bajarla sobre un costado. Lo tenía Chávez a su izquierda, probablemente haya sido muy complejo, difícil traer de nuevo la pelota hacia su izquierda.
cabecea al lado del poste izquierdo de Barlacina fue Chávez. Fue finalmente Araujo, perdón, el que recuperó la pelota. El centro de Buse. Por acá, Javier. Por acá está, me parece, la puerta para que Gimnasia encuentre el gol. Veremos, veremos si esa llave es la que abre la puerta del gol. La de Atis, que quería irse por la izquierda, ya la recupera en la mitad de cancha Peluche. Ariel Chávez la levanta a Sanabria. Le va a caer esa pelota en la mitad de terreno, la quería llevar. Atención, el número 11 Valiente, pelota larga, que después se va desde la proyección de Birce. Arriba el balón para nadie. Le va a quedar al arquero William Barracín, el ex agropecuario. Jugará de arco. Lo va a molestar Tomás Atti, ya no está Gordillo en el terreno de juego. Saliendo con la pelota dominada, 25 Corazón, casi 26. 0-0, la tarde de la Primera Nacional, Gimnasia Estudiantes de Río Cuarto devuelve a Velo de cabeza. Le va a caer ahora, atención, al futbolista Arturia. Este para Cainelli, la pierde Cainelli, la gana Velo. Velo la proyecta, pone a correr Araujo, ahí va Agustín. Se topa con la marca de Arturia, lateral. Ah, bueno, rebotó en Araujo. El cabezazo de Arturia y lateral para Estudiantes de Río Cuarto. Es eso, por acá es el negocio, por acá es la derecha, la izquierda, perdón, del ataque de Gimnasia, la derecha de la defensa de Estudiantes. Araujo, él tiene la llave para que esta historia se abra. Pelota arriba, atención de Villalba, se va por la izquierda, pone el centro, le salió al arco, y atento estaba Abadía. Se queda con la pelota. Golea Douglas Hay de Pergamino en el Federal A. Le gana a Defensores de Pronunciamiento. Ese es el equipo del Bocha, 4-0. Está empatando Central. Juega la pelota Blanco. Sale jugando desde el fondo. Y vos por Radio 10 sale de Celeste. Estudiantes de Río Cuarto vestido de Gimnasia. El Albo. Tommy González. Cainelli. Abrirá la cancha. Va da Silveira. Va a llegar hasta el final. Pone el centro. Bueno, le pegó como yo da Silveira. El balón desviado, salida de arco, será para Abadía. Enojadísimo, enojadísimo Forestelo. Que pateó la botellita que tenía a un costado. Con cuidado, mirá si pateaba le pega a alguien en el banco. Claro. Con mucho cuidado, pero... Rompió las cábalas, le digo, ¿no? Fuera de sí. Forestelo, entiendo yo por alguna cuestión de la posición de Buse. Me pareció que para ahí estaba direccionada la protesta. Bueno, esos nervios los cuales les mencionaba hace unos minutos le corresponden porque tiene la necesidad, porque es el obligado Gimnasia y Tiro. También se apoderan esos nervios del entrenador. Gana Gimnasia de la Plata 2-1, ahora Riestra. Y la pelota en el Gigante del Norte tiene que ser de Gimnasia. Cae Atis, se levanta la bandera. Dicen que es tiro libre, que será para Gimnasia. Y se levanta el aliento. A ver, ¿eso ha marcado? No. Le dio la salida, sacó, de arco, sí, mirá. Salida de arco. No sacó amarilla, ¿no? No. No sacó ninguna amarilla. Hasta ahora Carlos Córdoba, el árbitro del partido. Ya en la mitad de la segunda etapa. Sí, un poquito más. Entramos en los minutos decisivos. Minutos decisivos del partido. Donde suele poner la cara siempre Gimnasia. Sobre el final ha ganado varios partidos. 27 minutos y que este no sea la excepción. Levanta William Barlacina. La pelota se va bien arriba. Devuelve de cabeza también. Bien plantado el Tucu Abelo. Le queda Cainelli. Cainelli toma la pelota. Abre toda para Abrán. Se manda el 3. Lo marca bien Ivo. Suelta Ivo sobre su banda. La pelota se ha ido sobre el costado. Chocaba en Abrán, el lateral de Buse, buscando atención al Pollo Rojas. Es largo el pase de Buseca. La pelota cae en las manos de Barracina. Me animo a decir que es el partido en el que más renegó Forestelo con su equipo, ¿no? Puede haber renegado con muchas cosas, pero en esta con su equipo. Y vos sabés que mira a los suplentes. Se queda un rato mirando qué alternativas más tiene como para rearmar todo. ¿Y qué tiene? Tiene a Monti, a Chamorro. Espera porque va Tommy, le pegó González. Embolsar es la misión de Federico Abadía. Se tira hacia adelante con su cuerpo sobre la pelota. Se queda con ella, sí, Ariel, perdón. Mucha potencia, media altura, hace todo fácil. Abadía, la figura. Sin duda la figura del partido. Y no tiene mucho más, decía, en el banco. Tenés a Fernández, Esparza y Heredia. Después Chamorro y Monti. No hay más que eso. Creo que los cambios fundamentales, lo que por ahí tenían que hacer que el equipo vaya más arriba,
Forestello ya lo hizo. Y el equipo no responde todavía. Falta de Tomás Atti contra el número 2, Arturia, que ya cobra Estudiantes. El de Río Cuarto. Tocaba Arturia con Marcio Gómez, la rifaba sobre el campo de Gimnasia. La gana Sanabria, la peina da Silveira, la esperaba Araujo, lateral del Albo en ataque. La juega Araujo para Buse. Buse se vino sobre el lado de Araujo, la levanta Araujo. Barbacina la va a dejar escapar. Jugó con el peligro. Acuesta porque casi llega el pollo. Se le iba de todas maneras. Se quedó el arquero. Yo que la aseguraba. Ahora la toma. Ahora saldrá de portería. Ahora respira Estudiantes de Río Cuarto. 0-0. Estudiantes tranquilamente puede decir que hizo los méritos por ganarlo. Y que se encontró con Abadía. Esas dos jugadas a los 5 minutos de este complemento. Primero el cabezazo y después el remate. Fueron las jugadas más claras para que los cordobeses fundamenten, cuenten y digan la verdad que merecimos ganar. Para contrarrestar unas jugadas similares a esa, Gimnasia no tiene nada para ofrecer. Gimnasia no tuvo esas llegadas claras como para decir se merecía el gol. La sigue buscando, lejos del área, la sigue buscando. Envío para Abadía. Que le dice el árbitro, juega más atrás. Se ha ganado todos los insultos de la tarde, Cordobita, hoy, ¿eh? Salida de Abadía. Quería, uy, la falta contra Tomás Atti. Y el tiro libre lo marcó al revés, mirá. Este es el momento en el que Córdoba se siente él contra el mundo. Sí. Cobró algo que solamente él vio. Era falta contra el mundo. Todos vimos que era falta a favor de Gimnasia. Córdoba hizo todo lo contrario y empieza a sonar esta música y creo que se viene la primera amarilla, ¿no? Sí. Tiene un cartón, el pollo, para Rojas. Por mira protestar, vos. Este es el momento en el que el árbitro dice y se siente que va contra la corriente. Sale jugando Blanco, juega en el medio de la cancha, abrió el terreno. Todo para que vaya, atención a Abraham sobre la izquierda y va Estudiantes, Valiente, Valiente entre dos, pierde Valiente, gana Virge, la pierde el pollo, la vuelve a ganar Valiente, se sienta sobre la globa, juega ahora, atención para Villalba, este sobre el medio para Tommy, González abrió para Cainelli, puerta de área la tiene Cainelli, la dejó pasar González, quiso ensayar un lujo, no le salió y la saca desde el fondo Gimnasia, había falta contra el hombre de Gimnasia, tendría que haber dejado salir, le corta una salida a Gimnasia, por eso se lo quieren comer, Y en la misma circunstancia, en el primer tiempo dijo siga, siga. Y después paró. Ahora estaba todo dado para el siga, siga. Y dijo no, hay falta. Y se acerca a Forestello y probablemente disponga la expulsión del ¿alguien? Técnico de Gimnasia o de algún allegado. A ver, a Cañel. Ahí está, amarilla para uno de los colaboradores. Pensé que era Ardengui, pero no. Y la amarilla. Debe ser el cuerpo técnico con más expedientes en AFA a la hora de analizar en el Tribunal de Disciplina. La quiere el pollo. Falta, ahora sí, de Abraham, que lo levantó. Esta no la vi. Y hay amarilla para Abraham. Córdoba se gana la atención de la tarde. Y se va a venir una variante en el equipo de Río Cuarto. Y Gimnasia va a buscarla en esta. 34 minutos. Se debe levantar el envío. Acá puede estar Caña, De cabeza. No. Sí, sí puede estar. Acá se abre, Que esté fino Buse en la rosca, en el centro. Y que obviamente, pienso en Abelo, pienso en Neira, pienso en Ivo. Pienso en Atis, Le juego al 20. A ver. Viene el envío. Pelota por arriba, sector derecho, Araujo levanta, ¿no? Viene sí. El centro, con rosca Araujo, rebota en un hombre, ¡córner! Sigue el peligro, rebotaba en Valiente la pelota y de Valiente lo tiene que ganar Gimnasia. Iba al arco, ¿eh? Sí. Eligió el arco. Viene la pelota por arriba, se levanta de nuevo el centro, atención, pelota a media altura, saca el fondo con Blanco. De estudiante le quedó el hombre de Gimnasia, la puso arriba, segundo palo. En el techo de Piolas termina dando
y William Barlacino respira. La terminó mal Gimnasia. Salida de arco del equipo de Estudiantes en 35 minutos. A propósito de Estudiantes, camiseta número 20, Galván se prepara en el banco. Mueve también la estantería Alexis Mateo ya en el último cuarto de hora. Ya estamos instalados en el último cuarto de hora de partido. 0 a 0, sigue la historia en Salta. Se va a venir Galván, flaco, espigado, el número 20, pelota larga, corría Cañeli, se le iba sobre la banda lateral para Gimnasia. Sacará de mano cerca de Forestelo, pero primero la variante, la modificación. Ahí está Cañas, irá el 9. El 9 es, ¿no? Peón por peón, sí. Deja la cancha Villalba y en su lugar ingresa Galván para jugar estos, creo, 15 minutos que le faltan, probablemente un poquito más de partido. Refresco adelante, refresco en el ataque de Estudiantes Río Cuarto. Bueno, está Pancho Galván en el terreno de juego en lugar de Villalba, que jugó mejor el primer tiempo que el segundo. Gran pelota de Buse para Ati. Va Ati por la izquierda, llega hasta el final, va a poner el centro por lo bajo, llega el gol de Ivo. ¡No! ¡Afuera! ¡Afuera! Brillante lo de Ati. Brillante como 9 la entrada de Ivo. Entró a la carrera como la pelota se fue apenas desviada. Era el gol de Gimnasia. Todos se toman la cabeza. Míralo a Yagi. Estuvo cerca, el algo estuvo. Primero Buse buscando en profundidad. Después Satis llegando casi hasta la línea. El centro atrás. Y vuelvo a repetir el concepto. La rueda de auxilio que tiene Gimnasia. No es normal un lateral por derecha con tantos goles. ¿Por qué tiene tantos goles Chávez? Por esto que recién vimos. Llega con claridad al área contraria. Tuvo el gol en sus pies. El remate apenas desviado, apenas afuera. Gran jugada de Gimnasia. Contagia a la gente aquí en el Gigante. A ver el algo si puede sacar esa bronca de adentro y finalmente gritar un gol. Pelota que debe reponer Abadía. Tenemos 36, gran final tenemos en la cancha de Gimnasia. Galván la baja, ahora la acomoda Tommy González, la devuelve para Galván que está offside y se levanta la bandera. Tiro libre que debe ensayar Gimnasia, que no lo hace rápido. El tiro libre a favor de la escuadra de Rubén Darío Forestelo, que no se ha sentado un momento. Levanta su brazo izquierdo Carlos Córdoba, de flojo arbitraje para mi gusto esta tarde. Jugando a Velo, Sanabria, Buse que se instaló sobre la izquierda, tres cuartos de terreno en cara a Buse. Juega Globo hacia atrás ahora para Sanabria. Está todavía en el camino del 3. Entrega para Abadía. Abadía sale jugando con Neira. Se le tiene que arrimar Ivo. Se le va. Tiene que tener a alguien cerca, ¿eh? Se va la pelota sobre un costado. El lateral que debe ser para Tomás González. Juega con las manos el 10. Entrega ahora para Blanco. No hay falta. Ah, bueno. Marca la infracción del Pollo sobre Blanco. El árbitro Córdoba. Tiro libre que debe ser para Estudiantes de Río Cuarto. Tenemos 37, Ariel querido. Pensemos que de los últimos 9 puntos, Gimnasia ganó 2. Si le agregamos 12 puntos y que gane 3, es hablar de, no de una crisis, pero sí de un bajón importante. ¡Pelota arriba! ¡Gol de Galván! ¡Gol de Estudiantes! ¡El centro de Valiente! ¡Arriba la cabeza del número 20, Galván! Se quedó Abadí esta vez en el salto y le ganó a la marca. Galván la acomodó contra el parante izquierdo y lo que era una tarde complicada se vuelve en una tarde impensada para Gimnasia. El centro de Juan Valiente, que fue Valiente, que ganó la cuerda, que fue por la izquierda, y el número 20, Francisco Galván, el que reemplazó a Villalba, metió un testazo esta vez. La figura, la gran figura de Abadía, nada pudo hacer. Y grita Estudiantes, acaso, sin pensarlo, acaso, sin merecerlo. Pero el fútbol es así. Galván de cabeza, Gimnasia 0, Estudiantes de Río Cuarto 1. No lo merecía en términos del momento en que llega el gol. Ahora, si nos vamos a analizar en detalle las llegadas de uno y de otro, creo que había una ventaja para los de Río Cuarto. Sorprende por el centro, sorprende por la forma en que Galván, casi sin saltar, le gana a Sanabria, le gana al otro marcador,
y define al lado de Abadía. Creo que hay responsabilidad de Abadía, no termina de salir, cabeceó en el área chica, cabecea finalmente número 20, y esto que podía haber sido una fiesta, sí, Ivo Chávez definía de buena manera ante el centro de Atis, es ahora una derrota, y es literalmente la pérdida del invicto jugando como local de Forestelo. Por primera vez Forestelo está perdiendo un partido como técnico de Gimnasia aquí en Salta. Quedan algunos minutos, ¿cómo que no? Sí, queda algunos minutos para sostener al menos eso. Muy cuesta arriba se le puso a Gimnasia el epílogo del encuentro. Va a venir la pelota por las alturas y se va a mover el banco de Estudiantes de Río Cuarto. Lo agarraban a Galván, lo marcaba a Velo, saca a Ivo Chávez, juega la pelota, caminó sobre... sobre el fleje de la línea del mal, ¿no, Velo? Se fue Virge también, Chino. Bueno. En su lugar ingresó Fernández. Bueno, está Enzo Fernández en la cancha. Afuera Matías Virge, ahí está Enzo precisamente. Camina por el medio de la cancha ahora Chávez. La suelta Enzo, va a buscar al Pollo. La toma el Pollo que está cansado, gira de todas maneras, la juega para Buse. Falta abajo contra Buse, no, dice el árbitro. Falta contra Blanco, no, que se levante, dice el Pito. Juega Velo, ahora Sanabria. La toma Sanabria, jugando por lo bajo con Araujo. Devuelve para Sanabria, este para Araujo. Llega la marca de Arturia, también la de Romero, se iba la pelota. El lateral debe ser para Estudiantes de Río Cuarto en el peor momento del partido. Se empara el juego, hay modificaciones. Y claro, va a ganar todo el tiempo del mundo. Uno de los que se va a ir va a ser González. Y creo que el otro es Cainieli, Ariel. Bueno, Luciano Lapetina, camiseta número 14. Y con la 15 Pavón se viene a la cancha. Se va, como decías... González es el número 1, camiseta número 10, y el otro es el 11. El 11. Valiente. Son los dos cambios sobre el final de Estudiantes Río Cuarto. A estar atentos entonces a la chapa para identificar cuántos minutos más se van a jugar esta tarde. Perdona, ¿qué número la Petina, Caña? El 14, Luciano la Petina, entiendo. Es el ex jugador de Sarmiento. Él es. Lapetina. Y el otro es Pavón, ¿no? Número 15. Listo. Las modificaciones para lo que queda de juego. Y amonestado recién Da Silveira por demorar. La levanta Fernández, la quiere Atis. Va Atis entre medio de dos, la pierna y córner, ¿eh? Ah, bueno. No le pegan el pecho a Atis. Ah, bueno. Bien cobrado. Da Silveira de pecho y afuera. Sí, así fue la jugada final. Inesperado, Javier. Sí. Inesperado. ¿Cuánto tenemos? Porque estamos en 30 y largos, 40, 42, 42 minutos. Inesperado por el momento y por la forma. Un centro esporádico, después de un lateral. La forma en que cabecea el número 20. Me quedé pendiente a quién le gana. A quién vía va con Sanabria. Él. Vía Sanabria seguro, pero había otro marcador junto a él. O sea, gana entre dos. Lo que hace aún más grave, ¿no? La falla. Ivo. Ganando la pelota por encima del cuerpo de Galván, autor de la conquista del equipo riocuartense. Había ganado la primera fecha y hoy se está encontrando nuevamente con la victoria. Con el ya desaparecido Raggio como entrenador. Había sido la victoria. Jugando Raggio, el ex técnico de Douglas Hayes de Pergamino. Tomando el balón. Atención, Neira la pone arriba. Quería llegar Atis. Salía el arquero Barlacina. Y se queda con la pelota. Y se queda con el balón en el tramo final del partido. Desesperado está el técnico Forestelo. Bueno, las últimas indicaciones. Me parece que la mayor bronca de Forestelo es que hizo los cambios a tiempo. No suele ser el caso. Forestelo siempre como que demora con los cambios. Bueno, ahora arrancó todo el segundo tiempo con los dos cambios gruesos que me parece el partido pedía. Juega la pelota Fernández. Sale del offside, la juega Fernández, la pone adentro para el Pollo, está para empatar, el Pollo la acomoda, remató, rebota en el número 3, piden penal. El árbitro dice, le dio en el cuerpo, es para verla y reverla. El que llegaba era Abrán a cerrar el intento del Pollo y ahora va a la contra. Y ahora la jugada larga, la va a jugar, atención, ahora Pavón, tiene que abrir la cancha. Atención para Romero, se va la pelota sobre un costado, será lateral que corresponde Estudiantes de Río Cuarto, se cierra el partido, tiempo cumplido, sí, Caña. El gesto de Córdoba es que no le pega en la mano, mueve el cuerpo como diciendo, intentó evitar el contacto con la mano,
por eso no cobró el penal. Buena la trepada de Fernández, el centro atrás. No pudo definir de una Rojas. Tuvo que controlarla y evaluar qué hacer. Y cuando remató, sospecha de penal en el área de Estudiantes. Se consumen los minutos, está en el piso un jugador visitante. Lo van a ver. Es córner para Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, a todo esto, para que se vaya aún más el tiempo, caído un hombre de la visita en el área mayor de Abadía. Se va a levantar la chapa, la bronca de Forestello, ¿no? Recién habló con el cuarto árbitro. Ya se recuperó el jugador caído. Y viene el envío. Va Galván al área. No hay nadie de Estudiantes. Llegaron 1-0. Ya metieron el centro y toma la pelota en la salida. Agustín Araujo. Envío largo, me gusta, ¿eh? Va corriendo Enzo Fernández, pero salió muy ancha. Esa intentona. Araujo desde el fondo. El arquero Barlacina se queda con ella. Va a jugar desde el fondo. No vi todavía. De hecho, no levantaron, ¿no? No, el todavía no. Está ahí listo el cuarto árbitro para informar a todos cuántos minutos más se van a jugar aquí en Salta. Quiere la pelota. Atención, Araujo. Iba la Petina por ella. Anda por el medio la Petina. Ahí está, mirá el 14. Pero había una falta contra un hombre de Gimnasia que era Walter Buse. Por eso pita el árbitro Carlos Córdoba. Atención. A ver. 5 más, ¿no? Vi desde acá. El sol en realidad no me deja ver. 5 me parece, ¿no? ¿Sí? Viene el envío, el tiro libre. Así llegó un gol de Gimnasia, ¿eh? Desde la zona media, un tiro libre de Buse. Va a buscar frontal, a ver si alguien la peina. Arriba quería llegar Neira. La cabeza debe ser de Blanco. Jugando con el balón tiene que ir el número 15. Quería Pavón esa pelota. Se iba sobre un costado, se le escapaba el lateral para Gimnasia. ¿Quién lo hace? ¿Fernández? ¿Quién lo hace? ¿Chávez? Ahora lo hace Chávez. Se viene una variante más en el equipo visitante para hacer tiempo. Largo envío de Chávez. Quieren ir a saltar. Va Abraham. A saltar llegaba también la Petina. Piden falta, no la dan. Juega la pelota desde el fondo el equipo cordobés. Media vuelta de Galván. La manda contra el campo millonario. No va a llegar nadie. La va a dejar escapar Abadía y vendrá la salida de manos que corresponde al equipo millonario cuando hay variante en Estudiantes. Está listo Gattani. Gattani para ingresar, si no me equivoco. El 5. ¿No? El que se debería ir es el 7. Sí, Blanco. Blanco, sí, que hay en cara. Para un costado. Negoción de Estudiantes, ¿eh? Su segunda victoria en el torneo está consiguiendo. Aquí, en condición de visitante. Y rompiendo el invicto que tenía Gimnasia desde el año 2022. 0-3 frente a Sportivo Belgrano de San Francisco. Aquella tarde Atis marcó 2 goles en la victoria del equipo cordobés. Y es otro cordobés, mirá vos, el que le saca el invicto a Gimnasia jugando como local. Mirá vos, en la historia era la primera vez que se enfrentaban Estudiantes y Gimnasia. Sí, señor. Sanabria, a lo largo de todos sus recorridos por diferentes torneos, ¿no? Toma la pelota, atención, quiere ir arriba Araujo. Cierra la pelota da Silveira. Se va sobre un costado y dicen que rebotó en Araujo el balón. Y la salida de manos debe ser para el equipo de Estudiantes de Río Cuarto. 5 más entonces. Lo que estamos jugando de lo agregado. La Petina. Se abre Pavón, cae la Petina. Pitará, pitará, pitó. Sí, es que lo veía venir. Apenas cayó la Petina, amagó, amagó y amagó. Lo mira Peluche, dice no le hice nada. Y tiro libre que debe ser para Estudiantes Caña. Aguantar entonces esto que es Estudiantes tratando de que el tiempo se diluya, que el tiempo transcurra. La impotencia de Gimnasia que trata de aprovechar al máximo, de sacarle jugo a alguna que otra llegada. No ha tenido muchas. Es una victoria que se puede explicar claramente en la cantidad de llegadas que ha tenido cada uno. Se va a levantar. No hay muchas vueltas. Ahí va. ¿Quién lo hizo? Romero. A ese tiro libre. Jugaba con Galván. La toma Gattani. Ahora Cainelli. Tomando la pelota para Da Silveira. Pone el centro. Espera Galván. Quiere ganar arriba. La pelota por atrás sale. Mirá, se la llevó por delante la Petina. La quería también Galván. La contiene Abadía, que juega largo ya. En la salida tiene que ir Gimnasia. Va Ivo, trepa la cancha, va por la derecha, levanta el centro. Balón que
cae en la puerta del área y la despeja el fondo de Estudiantes. Le queda a Sanabria, pone en el centro abierto. Devuelve a Abrán de cabeza. La Petina quiere. Otra vez Sanabria. Con ella se acaba el partido. Tiempo extendido, dieron 5 más. Estamos en la prórroga. Sacando a Abrán de cabeza. Se acaba el juego en el estadio de Gimnasia, en el Gigante del Norte. Ivo jugando. Atención con Fernández. Amaga poner el centro. Ahora lo hace. Espera el pollo. Saltó roja. La peinó. Le queda Araujo. La levanta Araujo. Ibar Lacina. Ataja como si no fuera él. Manda la pelota al córner, la sacó del ángulo y ahora ya lo hicieron al tiro de esquina. ¡Queda viva! ¡Gol! ¡Gol! ¡Neira! ¡Gol! ¡De Gimnasia Neira! Después del tiro de esquina rápido, la recibió Sanabria, le pegó, hubo un desvío. Creo que también apareció una pierna enemiga y no termina llevándose el intento de Neira adentro. Para mí es Neira. Se lo voy a dar a Neira porque él se lo merece. Por gladiador, por luchar, por dejar todo hasta el final. La pelota que había sacado Barlacina con un disparo de Araujo. Esta vez no la pudo con el guerrero Neira. La pelota llegó al área, no sé con qué le dio, no sé con quién la metió, pero Neira se hace presente. En el área rival pedíamos todo el partido algo de Neira y apareció para darle el agónico empate a Gimnasia, para mantener vivo el invicto. Ahí está Gimnasia, ahí está empatando con Neira y la última la quiere. Porque aparece Abadía tocando con Araujo. Esta y se termina. La levanta Sanabria. La va a buscar arriba Ivo. No puede ganar. Empató Neira Caña. Bueno, con la del final. Mirá que había hecho esa jugada rápida, ¿no? Un córner rápido. Finalmente en contra. El disparo, el penúltimo contacto con la pelota había sido de Neira. Rebota en un defensor. Esto hace que el arquero vaya para otro lado, se sorprenda y al lado del poste ingresó, señores. Está el invicto a salvo. Final del partido, Javier. Salvó el invicto Gimnasia. Se salvó Gimnasia de la derrota. Se derraman sobre el terreno de juego los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto. Maldición. ¿Qué nos pasa? Dicen. Pero Gimnasia, sobre el final, fue con el corazón, con un equipo deslucido, pero con mucha enjundia. Y por Neira se queda con el empate. Se terminó la tarde en el Gigante del Norte. El centro de Sanabria y la aparición de Neira. Quedará en la retina la doble tapada brillante de Abadía. Pero también esa fuerza con lo que quedaba hecho trapo Gimnasia. Llegó al empate. Llegó con el corazón en la mano. No lo puede creer Estudiantes. El reconocimiento de la gente para el Albo. Y el final 1-1 electrizante como nos tiene acostumbrado Gimnasia. Se terminó y las razones y los porqué de Ariel Álvarez. El amor propio de Gimnasia se explica así. El amor propio de un equipo al que no le salieron las cosas, a pesar de los cambios que había hecho Forestello. Digo a pesar porque me parece que estaban bien pensados, pero no se pudieron ejecutar de buena manera en gran parte del segundo tiempo. Equipo que se sorprende perdiendo 1-0 sobre el final y que aún con todas esas limitaciones fue a buscarlo. Minutos antes del empate había tenido su chance. Barlacina la sacó al córner. Córner rápido, rebote y gol. Gol para sostener el invicto y gol para replantearse quizás muchas cosas, porque el equipo no estuvo a la altura. Definitivamente no estuvo a la altura. Se esperaba un poco más. Simplemente con mover la pelota de un lado a otro, Estudiantes hizo
mucho daño y el Albo creo que perdió mucho tiempo en cancha, no el técnico, insisto, creo que hizo los cambios adecuados y en el momento que tenía que ser. Ahora el equipo no pudo adecuarse a esos cambios y tuvo que apelar a ese amor propio que es y forma parte del ADN ya de Gimnasia para el empate final. 0-0, y antes del gol de Estudiantes de Río Cuarto, Javier, te decía, ¿qué es peor? ¿Sacar 2 puntos sobre 9 o 3 sobre 12? Y la idea en general es casi la misma. Es lo mismo, digamos. Es como que yo te diga, ¿qué duele más? ¿Que te pegue un martillazo en 3 dedos o que te pegue solamente en 1 dedo? Es exactamente lo mismo. Lo que marca la estadística, esto de 3 puntos sobre los últimos 12 jugados, es que Gimnasia ha entrado en una llanura futbolística propia del torneo. Gimnasia está, por estos partidos, sintiendo lo que es la B Nacional. Lisa y llanamente. El arranque fue extraordinario. Yo en un principio hablaba de una luna de miel entre la gente y los jugadores. Bueno, eso ha cambiado. El panorama es distinto. ¿Por qué? Porque no se le dan los resultados. 2 partidos consecutivos empatando en Salta, 1 derrota, 1 empate afuera. Son números que hace mucho tiempo Gimnasia no los tiene. ¿Entendibles? Por supuesto que son entendibles. Porque la categoría es distinta, diferente. Por supuesto que son entendibles. Quedará solamente en el técnico y los jugadores hacer la autocrítica necesaria, puntual, justa. Y quedará en la gente seguir apoyando a este equipo. Seguir apoyando a este equipo. Porque este equipo ha dado muestras el año pasado y este, que va a competir, aún en inferioridad de condiciones futbolísticas, este equipo va a competir. Y en la de hoy es una prueba más. Hasta el final, hasta el último minuto, no lo den por muerto a Gimnasia, porque siempre, siempre tiene algo en la galera como para sacar. Para los que nos acompañan en Sport Salta, en el Influencer, ahora sí vamos a revivir el empate. Lo que ha explicado Ariel Álvarez. Nosotros por la radio estamos esperando a Dani en el segundo tiempo, cuando me digas, Manu. Adelante, vamos. Ahí está Ariel y las imágenes. Así empató Gimnasia. El invicto a salvo aquí en la cancha de Gimnasia. En un partido que tuvo en la primera etapa muy pocas llegadas. La verdad son muy pocas. Tiro libre para Gimnasia. Las muestras de dudas que daba Barlacina, que salía pero no lograba contactar ese balón. Cabezazo del número 8, Cainelli, por arriba del travesaño. Ahí está, ganó en soledad. Bien desviado, podría haber sido más peligroso. Gran trepada de Sanabria. Va a llegar el centro y Gordillo, que se le va demasiado larga. Ni aún estirándose llegaba Gordillo. Centro desde la izquierda y acá el cabezazo apenas ancho. Esa jugada sí valía y esa jugada provocó mucho enojo en Forestelo. Otra llegada desde el sector izquierdo. En esta cobran posición adelantada. La verdad que es muy, pero muy finita al momento del centro la posición de Villalba. Y esta es la después. Primero era de penal y esta es la segunda. Se termina la primera etapa, centro atrás de Rojas, remate de Ivo Chávez a los 42 de la primera etapa. Cainelli otra vez de volea, la pelota da en el piso, rebote, se va arriba. Ya estamos instalados en el segundo tiempo. Ya estaba Araujo, ya estaba Atis. Centro, el despeje y este... Y esta jugada que tiene a Estudiantes de Río Cuarto yendo a buscar la diferencia. Diferencia que no la va a conseguir. Final de la primera etapa. Carlos Córdoba en una tarde calurosa en Salta.
Arranca el segundo tiempo. Ahora sí. Ya estaba Araujo. Ya estaba Ariel Chávez en cancha. Se habían ido Galeto y Villarreal. Atención con esta jugada. Cabezazo. Y después la tajada. Las dos son Marcio Gómez, ¿no? El cabezazo y después el remate. Ahí está. El cabezazo del 6. La tajada de Abadía. Después de zurda Marcio Gómez. Y con la pierna Abadía, 5 minutos, salvaba su propio arco. Mala salida en defensa de Estudiantes. El pase es muy bueno. Me parece que estaba demasiado apurado para tomar contacto con la pelota. Gordillo se termina trastabillando el mismo. Centro al área de Estudiantes. El cabezazo y el balón se va por arriba del travesaño, desviado. Otro centro en esta oportunidad de Buse. Cabezazo de Chávez. Eran las llegadas de Gimnasia. Hasta que va a llegar casi de manera sorpresiva. Primero este remate a ras del piso de González, camiseta número 10. Contiene de muy buena manera, como siempre, haciendo fácil lo difícil. Abadía. Buena intervención acá de Buse. Esta es la jugada donde Atis va hasta el final. El centro atrás, solo llega Ivo Chávez para rematar. Elige bien el poste. El tema es que la pelota se va desviada. Clarísima la oportunidad. Como respuesta a eso, el fútbol le paga con una gran sorpresa. Porque después de estar y sentirse muy cerca del 1-0, resulta que en la jugada siguiente, Estudiantes de Río Cuarto se pone en ventaja. Antes, este remate que controló muy bien Abadía con la mirada, el remate de Romero, y acá va a llegar el centro. El número 20 ya estaba en cancha, Galván. Galván entre Sanabria, Abelo, la quietud de Abadía, cabecea en el área chica. Me parece que Abadía tenía mucho más para hacer. Estaba casi clavado en la línea de meta. Y gol de Estudiantes. 37 minutos. El gol de Estudiantes de Río Cuarto. Sorpresa para todos aquí. Gimnasia con Chávez. ¿Tuvo la chance de ponerse 1-0? Sí. Pero los goles que no haces en el arco rival, lo vivís en el arco propio. Piden penal acá. Remate de Pollo Rojas. El árbitro fue muy clarito con el gesto. Dijo que no pegó en la mano. Me quedan algunas dudas. Probablemente el codo. El árbitro es muy clarito en la duda. Centro, Barlacina. Ante este remate de Araujo, manda la pelota al córner. El córner, inmediatamente, miren, lo hace rápido Araujo. Va a llegar el centro, cabezazo. En realidad no sé si cabecea. Rodilla de Neira. Sí, y después en contra del número 6, de Romero. La toca, casi que la roza Neira, pero definitivamente es gol en contra del número 6. Lo festeja como si fuese suyo. El invicto está a salvo, producto de esa corajeada de Gimnasia sobre el final. 1-1 terminaron aquí en Salta. Repartieron puntos. Creo que hay castigo para Estudiantes en términos de cómo se jugó el partido. Ariel Álvarez, eso ha dejado llena, Es una tarde llena de fútbol, ahora sí. Bueno, te decía, Caña. Abrazo grande, Javier. Chao, gracias a todos. Acá trabajó Manuel Toledo y compañía para el empate en uno entre Estudiantes de Río Cuarto visitando a Gimnasia y Tiro. Gracias por estar, nos hemos sentido verdaderamente acompañados. Seguimos con el fútbol. (Risa)
El Influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Yo perdí a mi esposo, Hugo Ramón fue en salida. Él iba a buscarme al trabajo y iba en moto. Fue impactado por un auto. Está en terapia intensiva en el hospital. Una agonía de 2 días, 3 días hasta que fallece. A partir de ahí quedamos solos. Y mi hijo de 8 años y yo. Él no llevaba casco. Al no usar el casco, su golpe fatal fue en la cabeza. Él no despertó nunca. Mi hijo, que nunca quiso verlo, su papá en el cajón. Mi suegra, que a los 5 años falleció, pero de la pena que tenía de no tener a su hijo menor. En Salta, el 80% de los fallecidos en moto no usaba casco.